XEBT y los hermanos Sevilla Oropesa presentan. Son las 7 en punto de la mañana. Esto es Telereportaje, edición 23688. Retomar cubrebocas ante aumento de casos COVID recomienda la UNAM. Son unos cretinos. Noroña se va contra la UNAM por regresar recomendación de cubrebocas. Juez da 24 horas a la SEP para rediseñar libros de texto gratuitos. Los nuevos libros están llenos de ideologías, acusa a Ricardo Anaya. El lunes 7 de agosto iniciarán los trabajos del acueducto en Paseo Sumacinta. Esta semana serán los preparativos, adelanta Yolanda Osuna. Sin fecha para la apertura de la primera etapa del malecón Carlos A. Madrazo, dice gobierno de centro. Zona Luz de Villahermosa ya es barrio mágico. Sectura entrega distintivo. Anuncian la ruta de los poetas en el nuevo barrio mágico Zona Luz. Entrega Sectura Teapa nombramiento de Pueblo Mágico. Frontera también recibe su nombramiento como Pueblo Mágico. Aprueba Ayuntamiento de Centro ajustes al presupuesto de octubre para apertura de programas sociales. Entregarán apoyos a comunidades y locatarios del mercado de Ocuilzapotlán. Manuel Andrade recomienda a afectados por lluvias demandar al gobierno para que les repare daños. Autobús que transportaba equipo infantil de fútbol se incendia esta madrugada en la Villahermosa frontera. No se reportan lesiones. SEA suspende hoy el suministro de agua en Emiliano Zapata por trabajos en la potabilizadora. Alianza se definirá por quien tenga mayorías en encuestas, dice el PRI Tabasco sobre Armin Marín. PRD tiene 11 personas que podrían ser abanderados a alcaldías, ventila Juan Manuel Fósil. Prefiero jalar, dice Samuel García AMLO, tras considerarlo presidenciable. En agosto se elegirán encuestadoras para definir al candidato de Morena, confirma Mario Delgado. Sueño de comprar casa se convierte en pesadilla, denuncian fraude de inmobiliaria. Despliegan operativo de reforzamiento de seguridad en Huimanguillo. Grupo armado bloquea e incendia vehículos de carga en Sierra Madre de Chiapas. Julio, el mes más violento en la historia reciente de León, contabiliza más de 100 homicidios. Han sido reclutados por el crimen 30.000 niños, ventila la organización Reinserta. El GIEI se despide del caso Ayotzinapa. El estado dice tiene la obligación de seguir investigando. Vaya una búsqueda y podrá distinguir entre desesperación y politiquería, responde madre buscadora a López Obrador. La economía mexicana registra crecimiento de 3.6% en el segundo trimestre del año, reporta el INEGI. Peso mexicano con racha ganadora en julio, séptimo mes consecutivo. Banco del Bienestar reporta pérdidas por 585 millones de pesos en el segundo trimestre. Emite Cofepris alerta sanitaria por falsificación de aspirina Protec. Detienen en España a representante de los Zetas en Europa. Oklahoma se suma a operativo Estrella Solitaria, envía Guardia Nacional a frontera con México. Pasajeros de Volaris sufren deshidratación al estar casi una hora encerrados en el avión. Alerta UDG de altas temperaturas en agosto y septiembre por canícula. Lluvias torrenciales causan graves inundaciones en Pekín, más de 31.000 personas han sido evacuadas. Trump encabeza preferencias republicanas, señala The New York Times. Hoy inicia la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Participarán más de 300.000 jóvenes. En la entrevista, la exdiputada Lorena Borregar de Los Santos. Las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes. Olmecas y Piratas dividen serie anoche en el Centenario. Que el equipo de Saltillo derrota 11-9 a Tijuana, que ya compila 7 derrotas en forma consecutiva. Los Olmecas lanzan la preventa de boletos para playoff. Arturo Nieto es el refuerzo de los Olmecas. Grandes Ligas presume asistencia histórica de aficionados. Tienen su mejor semana en una década. Por cierto, pagaron 185 millones de dólares a los jugadores de ligas menores que alegan violaciones de las leyes de salario mínimo. Procesan a Dani Alves y le fijan fianza de 150 mil euros, pero no podrá salir libre. Se definen 16avos de la League's Cup. Chivas quedó eliminado. Australia elimina del Mundial a la campeona olímpica Canadá en estos momentos. Inglaterra golea a China 6-1 y Dinamarca 2-0 a Haití. Jorge Rubalcaba deja Pumas y se une al Standard de Lieja. Habilitan 12 jornadas después al árbitro Fernando Hernández tras patear a un futbolista en León. Jordi Alba ya entrena con Messi y Busquets en el Inter de Miami. Hoy será presentado. El Barça necesita más refuerzos para competir con Real Madrid de Europa, dice Xavi Hernández. Definen a la selección mexicana para el Mundial de Básquetbol 2023 y regresa Damar Hamlin a
los entrenamientos de los Bills de Búfalo tras paro respiratorio. Telereportaje, el periódico del aire, el primero. Con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Muy buenos días, qué gusto saludarles este martes primero de agosto del 2023. Estamos iniciando mes y agradecemos a Dios la oportunidad que nos permite y ojalá que sea un mes más productivo para todos, un mes donde podamos concretar proyectos, donde podamos seguir construyendo por un mejor México. Soy Emanuel Sivilla Oropesa, sean bienvenidos. En el Santoral San Alfonso es el Día Mundial de la Alegría, también el Día del Locatario. Nuestro saludo y felicitación a los locatarios. Humberto Hurtado, buenos días. Buenos días, Gabriel. Hugo Triano, buenos días. Muy buenos días. El teléfono de telereportaje, el 99-33-15-22-23. Unidad oftalmológica Láser Borregard, Torre Médica, segundo piso, en costado de la Plaza Monet. Citas al 99-33-14-05-45 y WhatsApp 99-33-33-53-95. Responsable médico, doctor Juan Borregard Santamaría, egresado del Hospital Regional de Especialidades del Seguro Social en Puebla. Cédula profesional 27-563. Paga tu cirugía de tus ojos a meses sin intereses. La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento ha informado que este martes desde las 7 de la mañana suspendió el suministro del vital líquido en el municipio de Emiliano Zapata. En un aviso publicado en redes, la dependencia señaló que el paro obedece a que se continuará y terminará con los trabajos de instalación de un medidor de flujo en la potabilizadora. También puntualizó que se reactivará el servicio una vez que concluyan las labores, por ello pidió hacer uso racional del vital líquido. En este mes llévate todo porque los precios bajos siguen en agosto en Mueblería La Guadalupana, donde siempre ganas. En este verano no te quedes sin tener ese artículo para el hogar. Disfruta hasta un 15% de descuento en clima, refrigeradores, congeladores, televisores, sonido, muebles 100% madera y mucho más. Lo mejor en precio y marcas lo encuentras en Mueblería La Guadalupana. Visítalo en Madero 811 Centro, a un costado del Parque La Paz. Enlace. En las calles. Ahora. Telereportaje. Francisco Bautista, buenos días. Buenos días, Emanuel, para ti, el auditorio. Me encuentro en la carretera Villahermosa Frontera, justo a la salida donde es el fraccionamiento Lagunas. Aquí se registró el incendio de un camión de pasajeros que transportaba a un equipo de fútbol infantil de las categorías 7 y 11 años, los Toritos de Suchiate. Ellos son originarios de Ciudad Hidalgo, Chiapas, ya casi en la frontera con Guatemala, y se dirigían al estado de Campeche, en donde se va a realizar un torneo. Sin embargo, pues a la entrada de Villahermosa tuvieron una avería, una falla mecánica, por lo cual se detuvieron precisamente hoy por la madrugada, muy temprano. Y pues llegó el mecánico, arregló todo, pero ya prácticamente saliendo a la carretera, pues rumbo a siguiendo su camino, pues tuvieron este desperfecto. Nos comentan los padres que pues sintieron el humo y también el fuego los que venían en la parte trasera. De hecho, esta unidad no se quemó en su totalidad, solo parcialmente. Y pues lo que nos comentan es que al sentir el humo avisaron de inmediato al conductor, este se orilló y de inmediato se resguardaron aquí en un terreno que hay aledaño. En estos momentos los padres y también los niños, que no tuvieron ninguna lesión, no tuvieron ningún problema, salieron con bien, pues ya se encuentran resguardados en una plaza más adelante de donde sucedió el incidente, precisamente se llama la Plaza Lagunas. Ahí están ellos esperando el momento en que les avisen en que llega el otro camión que los conducirá hasta su destino en la ciudad de Campeche, donde, te repito, pues estarán con este torneo infantil. Vamos a escuchar precisamente, si me permites, a Otoniel Monzón. Él es el entrenador de este equipo. Por ahí tuvimos una entrevista hace algunos momentos y les mostramos qué es lo que nos comentó sobre este incidente. Fuimos a una copa infantil, vamos por la ciudad de Campeche, pero pues lamentablemente no tiene pronosticado este tipo de cosas. Al parecer pues, fallas mecánicas, venía un poquito regado el aceite y pues de ahí vino el percance y pues
como ve, somos de frontera con Guatemala, venimos de Ciudad Hidalgo, después de Tapachula. Entonces, no es la primera vez que salimos de Chiapas, fuimos aventurados con el club. Es una academia de niños a partir de 5 años a 13, pero pues, como te vuelvo a repetir, uno no está pronosticado para después. ¿A qué torneo iban? A la Copa Campeche. El torneo empieza hoy tenemos que ver en la inauguración, pero pues por motivos de personales ya platicamos. ¿Cómo sucedieron los hechos? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Hubo humo, fuego? Y de repente la parte de la gente de atrás fue la que empezó a ver el fuego, a ver el humo, y pues como todo, la gente pues se desespera, pues entonces calma, un poquito de calma, pero empezamos a ver el fuego, todo el mundo nos desesperamos. ¿Se pasaron a la parte de enfrente? Salimos, nos metimos allá pues con el miedo de que fuera a explotar, ¿no? Bueno, pues ahí lo que nos comentó el entrenador Otoniel Monzón sobre este incidente que tuvieron. Por algunos momentos, mientras se registraba el incendio en esta unidad, que aquí pueden ver cómo quedó parcialmente consumida en la parte trasera, pues se detuvo el tráfico vehicular, había bastante carga. Algunos se dirigieron por la zona de Lagunas para salir por la otra entrada y pues así liberar un poco esta parte, pero los camiones pesados no podían. Fue hasta hace una media hora precisamente que se abrió la circulación. Ya en estos momentos puede pasar con tranquilidad de quienes vienen de Villahermosa con destino a frontera. Y pues ya también lo que nos comentan los padres de los menores es que piden la ayuda de las autoridades federales y estatales en lo que les puedan ayudar, siendo que en un punto de revisión de aquí de Tabasco el Instituto Nacional de Migración les quitó a dos menores. Lo que explican es que ellos pidieron refuerzos a dos niños con sus madres que eran originarios del estado de Guatemala, y pues ahí se los retuvieron en una parte de aquí del estado de Tabasco. En un punto de revisión nos comentan, y lo que ellos desean es que los apoyen para que puedan pues solo ir al estado de Campeche. No, ni, lo que comenta es que ni siquiera quieren ir hacia el norte del país, que solamente quieren jugar ese torneo y pues que juntos vinieron, que juntos regresen a Ciudad Hidalgo. Ellos van a estar esperando en la Plaza Lagunas, aquí precisamente ahí están los familiares y los niños también esperando pues alguna respuesta de las autoridades mientras llega su camión, el que los trasladará al estado de Campeche. Emanuel, pues ahí el reporte de esta situación. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Las 7 de la mañana, 12 minutos. Hospital Médica Tabasco, Laboratorio de Patología, Cirugías y Rayos X. Durante agosto, 50% descuento en mastografías, viernes y sábados. Citas al 99-33-15-61-73 o al 99-34-13-81-28. Paseo Tabasco 808 entre el Parque Los Guacamayos y la Catedral. Médico responsable, doctor Ángel Chávez, cédula profesional 533-0146, UJAT, por la calidad de la salud. Nos están reportando accidente en la vía Cárdenas-Coatzacoalcos a la altura de la caseta. Aquí están las imágenes. La unidad involucrada transportaba semovientes. ¿Y qué creen? Pues sí, los pobladores los están robando. Se están llevando los semovientes. Hay tráfico en la zona por este accidente. En la Cárdenas-Coatzacoalcos, las 7 de la mañana, 13 minutos, pausa, volvemos, aún sin fecha para la apertura de la primera etapa del malecón Carlos A. Madrazo.
telereportaje. De último minuto nos están solicitando que pidamos una ambulancia para la avenida Hierro de Ciudad Industrial frente a Crioinfra del Sur. Me dice Antonio Montejo Díaz que una combi ha atropellado a un motociclista. Al parecer el motociclista está herido, está tirado sobre la avenida, por ello la solicitud de ambulancia. A las 7 de la mañana, 17 minutos. Almacenes El Baratillo, en la esquina de las telas finas y El Baratillo Ceremonias. Cuentan con sorteo de lino, chanturra, soy novia, organza, algodones, crepés y telas bordadas para novias y quinceañeras, telas y yacimientos para caballero, pabellones para la temporada. Distínguete con telas de Almacenes El Baratillo, que te espera en Madero 632, esquina Méndez. Abren de 9:30 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. El Ayuntamiento de Centro ha indicado que la SEDATU no les ha informado la fecha para la apertura de la primera etapa del malecón Carlos A. Madrazo. La alcaldesa Yolanda Osuna expuso que se ha tenido comunicación vía telefónica con el titular de SEDATU, Román Meyer, y se ha acordado en coordinación con la Policía Estatal de Caminos que no se puede abrir el acceso vial en tanto no estén listas las banquetas. Yo creo que en el caso de la etapa 3, prácticamente ya la parte vehicular ya está. Aquí esperaríamos a que ellos nos mencionen el avance que tienen con las banquetas, porque sí es importante considerar que no es nada más la zona vehicular que se abra, sino todo lo demás, lo hemos reiterado, por seguridad, porque al decir que está abierta, pues se van las personas y esto es importante que esté. 100%. La transmitimos. Vamos a esperar, ellos harán una valoración este fin de semana y a partir de ahí, bueno, pues establecerán que pronto esperamos si debe abrirse esa etapa del nivel 3 y más allá de que la obra se termine en diciembre. Las 7 de la mañana, 18 minutos. Y sobre el acueducto. El Ayuntamiento de Centro informó que el próximo lunes 7 de agosto iniciarán de manera oficial los trabajos de este proyecto. Y en el transcurso de esta semana se realizarán los preparativos de la zona a intervenir. Yolanda Osuna enfatizó que ya se cercioró de que los equipos materiales y tubería estén disponibles en la ciudad para así evitar intervenir en la vialidad y esperar a que se consigan los implementos que hagan falta. De hecho, mañana tenemos una reunión para dar los detalles de la presentación para que se precise lo más importante también de todo. Todo es importante, la obra por sí misma, la parte técnica, la parte del proyecto, la propia ejecución de la obra. Pero también estamos trabajando muy fuertemente con la Policía Estatal de Caminos para poder dar las rutas alternas. Hemos estado insistiendo en las rutas alternas, que todos la conozcan y las identifiquen. Entonces mañana tenemos una reunión precisamente para informar los detalles de las rutas. Es un inicio preliminar donde se están haciendo en estos momentos, propio paseo Sumacinta, la identificación de la zona que se va a intervenir y la formalidad de empezar a trabajar ya la próxima semana, el lunes 7 de agosto, ya con todo lo que es la maquinaria y el equipo. Lunes 7, lo importante es que ya tienen también todo lo que requieren para que no haya ningún imprevisto durante la obra. Por cierto, el senador Fósil pidió al Ayuntamiento de Centro vigilen que la obra del acueducto se realice sin contratiempos. Va a tener un problema, ¿no? De aquí a diciembre siempre llueve más. O sea, esto nos va a meter en un problema que la obra de entrada no va a terminar a tiempo y nos va a generar mucho malestar a los tabasqueños que circulamos en esas avenidas. Bueno, porque el que no circule por Sumacinta se va a tener que ir por avenidas o calles aledañas y entonces se va a hacer tráfico de más en otras zonas que no están preparadas. Bueno, así que la petición sería que procuren que haya eficiencia en la construcción, que no le falle el recurso al contratista para que no se atrase y que se vigile bien que el contratista vaya en tiempo y forma. No vayan a ser como el distribuidor vial que lleva 4 años, el otro que lleva como 2 años, pues ya. Lo vamos a ver en el año 3000, el acueducto. Así que ojalá se haga con profesionalismo y que nos dé resultado cuanto antes. 7:21. Unilabor, unidad de laboratorio clínico y biología molecular, empresa 100% tabasqueña, ofrece el servicio de toma de muestra a domicilio, con personal altamente calificado, sin costo adicional. Recibe tus resultados por correo electrónico o WhatsApp. Agenda tu cita al 9933-124200. Este servicio aplica solo para el municipio del centro. Responsable sanitario químico Guillermo Priego Hernández, cédula profesional 103-73-27, UNAM, por la calidad de la salud. Permiso de publicidad 27-OSTS. Sea PV014-2022. El Cabildo de Centro aprobó, por otro lado, ajustes presupuestales para la apertura de programas sociales
en beneficio de habitantes de comunidades del municipio y locatarios del mercado de Oculzapotlán. En sesión de cabildo se expuso el dictamen de la Comisión de Programación mediante el que se aprueban las adecuaciones presupuestales del mes de julio. La regidora Mayra Rodríguez se realizó algunas precisiones sobre las ampliaciones del Fondo 3 para la apertura del programa de piso firme para ciudadanos de 12 localidades. Por eso pido a este cabildo, se ha difundido el programa de apoyo a la ciudadanía, la cual deberá ser seleccionada cuidadosamente con el único criterio de beneficiar a los más necesitados, no a los amigos de la delegada, del delegado o a recomendados de funcionarios públicos. Y por otro lado, en estas mismas adecuaciones presupuestarias, me gustaría hacer unas preguntas en cuanto a la ampliación de recursos para la creación de un apoyo único de activación a la comercialización del mercado de la Villa Ocuixapotlán, que corresponde a la Dirección de Fomento Económico por 1,176,000 pesos. La pregunta sería, ¿cuál es este esquema de activación que se está implementando en este mercado? ¿Es un apoyo económico que se dará de forma personal? ¿Bajo qué criterios se les está otorgando y a cuántas personas se les está beneficiando? Pide a los habitantes de las comunidades beneficiadas que estén al tanto de que se cumpla con la aplicación de los montos comprometidos. Yolanda Osuna, por su parte, realizó la explicación correspondiente a la puesta en marcha del programa de piso firme. Decirles que en el caso, en el primer punto, y es importante, como se hace el programa de apoyo con pisos de cemento, esto es una circunstancia de equidad e inclusión. El municipio de Centro, de acuerdo al INEGI, tiene 3,000 viviendas todavía con pisos de tierra. Y vamos a trabajar, efectivamente ha sido la política pública de este gobierno, el tema de la igualdad. Y siendo el municipio de Centro, son 951 viviendas, y la selección se da en función de las viviendas que tienen piso de tierra. Aquí inclusive las comunidades no las da el INEGI, es un asunto de estadístico, independientemente de personas y de coordinaciones y de relaciones. En cuanto al apoyo de activación a la comercialización en Oculzapotlán, Yolanda Osuna refirió que la explicación está en la descripción del proyecto que se le hará llegar a la regidora. El dictamen de la Comisión Edilicia fue aprobada finalmente y con esto las adecuaciones presupuestarias del mes de julio. Oportunidad de trabajo con Holandia, solicita vendedor de helados, hombre o mujer de 25 a 45 años, puntualidad y compromiso, disposición de horario, ubicación del negocio, Parque Juárez. Interesados, llamar al 9931-6541-61. Estamos aquí en telereportaje todas las mañanas porque queremos ayudar. Queremos servir. Atendemos la correspondencia. La familia Hidalgo Hernández participa con profunda pena a familiares y amigos. El fallecimiento de Leonor Hernández Jiménez falleció ayer a las 4:20 de la tarde. El cuerpo de Leonor Hernández Jiménez lo están velando en la sala 4 del recinto memorial. La misa de cuerpo presente hoy a las 12:30 del día. El sepelio a las 2 de la tarde en recinto memorial. Falleció Leonor Hernández Jiménez. Rafael Paz Silva reporta un socavón en la margen de Río Viejo, Mezcalapa, prolongación de Avenida México y carretera Ixtacomitán, a la altura del puente por derrumbe de instalación de descarga de drenaje municipal al río. Me dice que ya destruyó más de un metro de la carretera. Tengo esto donde Israel González Cornelio busca a su hermano Carmen González Cornelio, quiere hablar con él ya que se encuentra grave. Tiene problemas de salud, le dice que vive en Villa Playas del Rosario, Colonia Revolución, que le diga que marque a telereportaje para que puedan hacer contacto. Pueden llamar al 9933-1522-23. María Trinidad Olán López llama al Ayuntamiento de Centro en la calle Emiliano Zapata de Playas del Rosario. No pasa el recolector de la basura desde hace más de 2 semanas. La familia Hernández Vinagre invita a los rosarios por el eterno descanso de Lelio Abilio Hernández Escobar a las 5 de la tarde en su domicilio en Cunduacán, y el levantamiento de sombra el sábado 5,
rezos a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Andrés García López llama a Yolanda Osuna que retire los ambulantes que están en los alrededores del Pino Suárez, que invaden el paso peatonal, dejan la calle llena de basura. Lorenzo Bautista avisa que ya apareció el dueño de la vaca con cría que estaba en su predio de la ranchería Ribera Alta de Jalpa, por lo que agradece a Telereportaje ya que ayudó a que esto ocurriera. Pues nosotros muy contentos de poder servir, Lorenzo. Carta que traen vecinos de Vicente Guerrero de Villaucuil, Zapotlán, y piden la intervención de la presidente municipal Yolanda Osuna que reparen el drenaje de la calle Aldama, casi esquina con Vicente Guerrero, donde corren las aguas residuales que afectan a los vecinos. El problema, me dice, se reportó a la cuadrilla del SAS, que llegó hace 8 días, prometieron reportarlo a su jefe inmediato y hasta ahora no le han dado solución. Aquí anexa imágenes de esta descarga de aguas negras. Su papá, Víctor Custodio, y sus abuelos Delia y Roberto felicitan a Víctor Manuel Custodio Ramón, que cumple 18 años, escuchan en Cunduacán. Sus hijos y nietos felicitan a Leticia López Garrido, que hoy cumple 56 años, escuchan en la ranchería El Río de Jalpa. También habitantes de la colonia Gaviota Sur, sector San José, hacen llamado a la Comisión Federal de Electricidad que arregle los desperfectos que hay en la calle Panamá. La luz llega, se va, no es estable, afecta a los electrodomésticos. Construye tu casa en el mejor lugar, Quintas Campestre María Magdalena. Lotes de 10 por 20, 800 pesos el metro cuadrado. Aparta con el 10%. Ubicadas en Paseo Real de la Victoria Centro. Informes al 99-31-65-02-17. Bajo el lema María se levantó y partió sin demora, hoy dará inicio la edición de la Jornada Mundial de la Juventud del 2023, que se realiza en Lisboa, Portugal, y concluirá este 6 de agosto, con la participación de más de 300,000 jóvenes católicos de todo el mundo. Desde muy temprano se inició con la recepción y ubicación de peregrinos y será a las 7 de la noche, tiempo de Portugal, 12 del día de la Ciudad de México, cuando Monseñor Manuel Clemente, Cardenal Patriarca de Lisboa, oficie la Santa Misa de Apertura, que se realizará en el Parque Eduardo VII, donde se ubicará la colina del encuentro. Son alrededor de 350,000 jóvenes los que se van a reunir en estas sedes. Van a haber 3 sedes, la colina del encuentro, el campo de la gracia y la ciudad de la alegría. Este último contará con la feria vocacional y el parque del perdón, en los que habrá diferentes actividades. La corresponsal de Telereportaje en el Vaticano, Valentina Alasraqui, estará acompañando al Papa en esta gira por Portugal, en esta Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Les tendremos, por supuesto, los detalles, las 7:29. Hojaldras del Ángel, la delicia de las reuniones, te ofrece, como siempre, deliciosos hojaldras, pastelitos, bocadillos y bolovanes para tus fiestas, rezos y reuniones. Encuéntranos en Méndez, esquina con Madero, Colonia Centro, Bastar Sosaya, Zaragoza y Mina. Pedidos al 99-33-14-67-87. Hablamos del peso mexicano, que con su racha ganadora en julio, pues tiene su 7º mes consecutivo de este lado de ganancias. Las reuniones de política monetaria, proceso de desinflación, han hecho que el mercado cambiario en México gane terreno frente a la divisa estadounidense por 7º mes. De acuerdo con datos del Banco de México, el peso se apreció 2.17% en julio, equivalente a 37 centavos, para cerrar el 7º mes del año en 16.74 unidades por dólar. Pero no debemos de, pues, cantar victoria de que así se va a mantener, porque hay distintos referentes internacionales que hablan de que el precio está sobrevaluado y que en cualquier momento, pues, puede hacerse el ajuste correspondiente. Entonces, cuidado, porque está la advertencia. Sí, la tendencia es 7 meses consecutivos donde, pues, ha tenido una muy buena jornada el peso mexicano, pero si está sobrevaluado, pues en cualquier momento vendrá el ajuste, así que cuidado. Por otro lado, en el segundo trimestre del año, el Banco del Bienestar reportó pérdidas por 585 millones de pesos. De acuerdo con el reporte de resultados de la entidad, las pérdidas fueron originadas por menores ingresos de comisiones y tarifas netas cobradas a los usuarios, así como mayores gastos de promoción y de administración.
Entre abril y junio del año pasado, el Banco de Bienestar reportaba ganancias por 218 millones de pesos, mientras que el trimestre inmediato y anterior, es decir, entre enero y marzo, las utilidades eran de 737 millones. Así, en el acumulado del año, el Banco de Bienestar tuvo una utilidad neta de 152 millones, un mejor resultado si se considera que entre enero y junio, pero del año pasado la institución reportaba pérdidas por 159 millones de pesos. Las 7:31 a.m, vamos a la pausa al volver. Juez da 24 horas a la SEP para rediseñar libros de texto gratuitos. Regresamos a las calles. Enlace. En las calles. Ahora. Telereportaje. Francisco Bautista. Hola, Manuel, buenos días para ti, el auditorio. Nuevamente te comento que me encuentro en Ciudad Industrial, en la avenida Hierro, en donde hace algunos minutos se registró un accidente entre una unidad de transporte público de la ruta Parrilla Reclusorio del sistema transmetropolitano y una motocicleta que era conducido por un promotor aquí en la zona. Lo que nos comentan es que pues este accidente fue hace algunos minutos y ya de hecho el trabajador que viajaba en la motocicleta recibió valoración médica que no requiere hospitalización. Vamos a tratar de acercarnos con él a ver si nos quiere comentar qué fue lo que sucedió. Amigo, muy buen día. ¿Tu nombre? Joaquín Méndez. Juan Jiménez Pérez. Juan Jiménez Pérez, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues la combi venía, se invadió mi carril, venía de frente, ya llegando a mi trabajo y no pude frenar, me quiso ganar a orillarse y me di de frente. ¿Qué te dijo la valoración médica sobre tu pierna? Que solo fue un golpe, solo fue un raspón. Bueno, pues, Manuel, ahí parte de la versión de la persona que viajaba a bordo de la motocicleta, quien menciona que, pues, la unidad de transporte público invadió su carril, pero ahora vamos a ver la versión del chofer. Amigo, buen día. ¿Tu nombre?
Alexander, ¿qué fue lo que sucedió? Sinceramente venía yo brillando. Uh-huh. Y ahora sí que pues, yo no venía muy recio. Y lo que pasó fue que ahora sí que yo por no abrirme para no golpearlo, ahora sí que él se cierra al momento de que yo venía de frente. Es todo lo que les puedo decir. Bueno, pues ahí la versión del conductor de la unidad del transporte público, la número económico 065 de esta ruta reclusorio Parrilla, pues el accidente que se registró esta mañana, afortunadamente el conductor de la motocicleta no requiere hospitalización, solo recibió raspones a pesar de que se impactó de frente con esta unidad del Transmetropolitano. Ellos están a la espera de sus aseguradoras para que puedan dirimir lo que ha sucedido en este sitio. Emanuel, la información. Las 7 de la mañana con 36 minutos, ahora vamos con Redondo, ¿dónde te encuentras? Manuel, yo te informo en estos momentos desde el periférico de la ciudad, y es que a la altura casi del fraccionamiento Marcos Buendía se registra una fuga de agua potable. Eso ha generado que la carpeta o la cinta de concreto pues comience a hundirse, y es que lo que me han comentado algunos vecinos de la zona, en este punto se hizo una reparación hace aproximadamente unos 8 meses, e incluso se tapó este trabajo que se hizo con asfalto. Sin embargo, ya ahorita se ha vuelto a generar este hundimiento, además de, por supuesto, la fuga que de nueva cuenta se generó. También señalan que este hoyanco ha provocado ya daños en al menos unos 3 vehículos que han caído y han sufrido ponchaduras de sus llantas. Por eso hacen el llamado a las autoridades pertinentes, en este caso al Ayuntamiento de Centro, para que puedan hacer las reparaciones correspondientes. Ese es el carril que va con sentido hacia lo que sería pues el cruce con Sandino. Y bueno, en las imágenes te puedo mostrar cómo se encuentra este hoyanco, que además, pues como no tiene un señalamiento en sus alrededores, y se encuentra justo en medio de los 3 carriles, pues es difícil para los conductores percatarse de este desperfecto cuando ya lo tienen de frente, y es entonces que caen en este hoyanco. Emanuel Auditorio, este es mi reporte desde las calles. Las 7 de la mañana con 38 minutos, y sobre el accidente que les refería en la vía Cárdenas-Coatzacoalcos, en los actos de rapiña a todo lo que da, se están llevando las vacas que eran transportadas en la unidad siniestra, ya descarado, pues de repente se voltea y hay productos y se los llevan, pero lo que está ocurriendo ahorita es increíble, en camionetas van jalando a las vacas, en fin. El robo descarado, porque es robo, ¿eh? Sí, claro, aquí en China es robo. Los ladrones están a todo en esta carretera llevándose las vacas. Las 7 de la mañana, 39 minutos, y lo peor que ni quien les diga nada. La miel de abeja 100% pura la encuentras en Mielísima, producida por Apícola Arceo, calle José Méndez García 226, Colonia Reforma. Pedidos al 9933-158501 o al celular 9935-917162. Mielísima, orgullosamente tabasqueña. Bueno, vamos con más información. Una jueza federal otorgó un plazo de 24 horas a la SEP para cumplir con la suspensión en la que mandata someter a revisión y rediseño a los nuevos libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024, acorde a los planes de estudio vigentes y en cumplimiento de todos los requisitos legales. Yadira Medina, la titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, notificó ayer a la dependencia federal que fue omisa en cumplir con la resolución de una suspensión definitiva que emitió el pasado 25 de mayo. El expediente señala que con fundamento en varios artículos era importante que la Secretaría de Educación, dentro de un término de 24 horas, acreditaran las constancias idóneas para haber dado cumplimiento a la medida cautelar decretada el 25 de mayo del 2023. Cabe recordar que esta suspensión fue concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia tras promover un amparo para frenar la impresión y distribuir los libros de texto al considerar que no son adecuados a los planes y programas de estudio vigente. Además, los inconformes argumentaron que no se siguió el procedimiento previsto para su emisión. La jueza Yadira Medina tiene programada para el 18 de agosto la audiencia constitucional en la que definirá si concede el amparo y si se frena definitivamente la distribución de los libros. Al respecto, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya
crítico que los nuevos libros de texto que la SEP entregará en todas las escuelas del país estén llenos de ideología. En Twitter, el panista lamentó que el gobierno federal haya eliminado el libro de texto de matemáticas y haya introducido un apartado para ideologizar a los niños sobre el disque fraude electoral contra López Obrador en 2006. Lo anterior, dijo, es aún peor que el aeropuerto vacío o que la refinería que no refina. Seguro ya oíste que están llenos de ideología, meter ideas políticas en la cabeza de los niños, además de una bola de locuras como las maquetas que los quieren poner a hacer. Pero de lo que se ha hablado muy poco y que es gravísimo, es que quitaron el libro de matemáticas. No estoy exagerando, ya no hay libro de matemáticas. Cuando todo mundo sabe que las oportunidades del futuro pasan porque los niños aprendan matemáticas, se inventaron un libro que se llama Nuestros Saberes. Y en ese libro revolvieron algo parecido a ciencias naturales y ahí echaron unas cuantas paginitas de matemáticas. Sin embargo, añadió, en los libros de historia le dedican todo un apartado a decir que hubo fraude electoral en 2006 contra López Obrador. Piensa en tus hijos. ¿Qué crees que necesitan aprender para que les vaya bien en la vida? ¿Matemáticas? ¿Poder hacer cuentas, pensar con lógica? ¿O este rollo ideológico de López Obrador de que le hicieron un fraude electoral en el 2006? A ver, los adultos podemos discutir, podemos discrepar sobre política. Eso es normal, es válido. Que no se vale es usar los libros de texto para meter nuestras ideas políticas en la cabeza de los niños. Por lo anterior, exigió al presidente López Obrador que en lugar de hacerle de jefe de campaña, ponga atención en lo que su gobierno hace en temas cruciales como la educación, al sostener que no solo le están quitando un libro de texto a los niños, sino la posibilidad de un mejor futuro. Tristemente, quitar las matemáticas les va a hacer a nuestros niños y niñas un daño que no se va a notar ahorita, se va a notar en las décadas por venir, porque las matemáticas son la base de casi cualquier carrera. Por supuesto que son la base de la ciencia, de la tecnología, de las ingenierías, pero también de las ciencias sociales. O sea, ¿qué va a pasar cuando estos niños, educados con libros de texto llenos de ideología sin matemáticas, se enfrenten a un mundo revolucionado, dominado por la inteligencia artificial, en el que la ciencia y la tecnología van a ser simplemente imprescindibles? Y este asunto de los libros ha sido tema en la mañanera. Los libros van a llegar para el reinicio de clases, eso precisa el presidente López Obrador. Vamos a Palacio Nacional. Que por alguna orden judicial los libros, estos libros nuevos no lleguen a las aulas. No hay ningún impedimento, los libros van a llegar para el reinicio a clases el día 28 de este mes de agosto que está iniciando, es el regreso a clases, van a estar ya los libros, no hay ningún juicio de amparo que impida el que se distribuyan los libros. No hay nada que impida eso. Se está planteando que no se distribuyan a las escuelas o a los niños hasta que no se presenten los planes de estudio, pues todavía falta tiempo para la presentación de los planes de estudio. 15 minutos para las 8 de la mañana, hacemos pausa, volvemos. El otro tema, la recomendación de la UNAM para retomar el uso del cubrebocas. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Sivilla.
¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre Manuel Rodríguez y los demás aspirantes? Pues tengo una formación académica sólida, complementada con una trayectoria ya muy amplia en la política. ¿No crees que buscar la alcaldía de centro pudieras haber tenido mejores condiciones que de entrada lanzarte para el gobierno? Creo que yo tengo condiciones. ¿Y para qué limitarme tan solo a la capital cuando puedo ofrecer todo eso que he ganado de experiencia a lo largo de estos años para todo el estado? Se manejó en su momento la especie de que Octavio Romero podría renunciar a Pemex y apareció tu nombre ahí como uno de los posibles personajes que podrían llegar a esta empresa. Hagamos una hipótesis. En el caso de que se diera ese escenario y pensara en ti el presidente, ¿asumirías esta posición? Esto es, ¿estarías en la disposición de abandonar tu aspiración al gobierno? Indudablemente aceptaría. Te veíamos muy cerca de Raúl Ojeda, más allá de la amistad que tienen, de alguna manera hasta como equipo. Y hoy los dos tienen la misma aspiración. Si la sociedad decide que la mejor opción es Raúl, yo lo apoyaría con todo, pero también estoy claro que si deciden que soy yo, contaría con el apoyo de él. ¿Están intensos los aspirantes morenistas al gobierno? ¿Están dispuestos a todo? ¿Están incrementando la guerra sucia? Tristemente, pues domina una cultura política en este país y una de esas es la guerra sucia. Lo que debemos de propiciar todos es ir haciendo un lado esas prácticas y enfocarnos en la política buena, en la política de verdad. Fox todavía tiene una presencia importante, lo respetan, es digamos como un jefe político en Guanajuato. No es un jefe político. Con el paso del tiempo, él solito se ha encargado de dilapidar lo poquito de capital político que le quedaba. Telereportaje. Ante un aumento en la circulación del virus del COVID, la UNAM recomendó seguir con las medidas de prevención de contagios contra la enfermedad, como el uso de cubrebocas en lugares cerrados o con poca ventilación. En un comunicado, el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos de la máxima casa de estudios señaló que se han registrado cambios en el comportamiento del SARS-CoV-2 en el país respecto al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico, por lo que emitió recomendaciones ante el eventual inicio de las actividades académicas. Ya lo refería yo con la secretaria de Salud en días pasados, que hay un incremento generalizado del virus. Aunque afirmó que la situación se encuentra en relativa calma y condiciones generales favorables, la UNAM sugirió a las personas que presenten síntomas de enfermedad respiratoria aguda aislarse y descansar para recuperarse por un periodo de 3 a 5 días. También hizo llamado a no automedicarse y a usar en todo momento el cubrebocas durante la convivencia con otras personas o si se encuentra con varias de ellas por más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación. 7:49 a.m. Y Gerardo Fernández en Noroña criticó esto que sugirió la UNAM de retomar el uso de cubrebocas en sus instalaciones luego del aumento de casos de COVID-19. Dijo esperar que las autoridades sanitarias ya detengan sus ocurrencias y escribió en el Twitter que son unos cretinos los de la UNAM. Desde el inicio de la pandemia, Noroña mencionó que el uso de cubrebocas es una medida ineficiente. Iban personas en el avión con cubrebocas y ya sabes, pues iba llenísimo el vuelo. Y de repente alguien se echó un pedazo, pero inspirado. Ni eso pudo parar el cubrebocas. Yo vi cómo iban así. Imagínate, si un inocente pedo no lo para el cubrebocas, ya sabrás si iba a parar lo que decían que para. Bueno, Noroña, 7:50 a.m. Sobre este asunto del incremento en el COVID, la situación está en calma, eso es lo que afirma el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lo acaba de decir hace unos momentos en la mañanera. Ellos lo que dicen, y coincidimos con su apreciación, la situación está en calma. Lo que observan es que ha habido en algunas semanas recientes
un incremento en el número de casos registrados y de casos estimados. ¿Quién ha hecho esa estimación? La Secretaría de Salud Federal. Entonces, efectivamente, ¿qué hemos notado? Estamos en este momento en la semana 30 del año 2023. Durante las semanas 25, 26 y 27 tuvimos un aumento en el número de casos estimados, y estos casos estimados son fundamentalmente los casos que no han requerido hospitalización. Con respecto a la hospitalización, hemos notado que algunas personas que no recibieron esquemas de vacunación completos son quienes pueden estar ocupando camas hospitalarias, pero la ocupación es mínima. El Instituto Mexicano del Seguro Social, en todas sus unidades, tiene solo 19 personas hospitalizadas por COVID en todo el país. Y el porcentaje de ocupación es menor al 2% en todos los sistemas o subsistemas del Sistema Nacional de Salud, y menor a 0.05%, perdón, a 0.5% para las personas que pueden estar en las terapias intensivas. Es decir, no hay ninguna situación de alerta. Es parte de la variabilidad que puede tener la circulación endémica del virus, y en otros países, específicamente en Estados Unidos, se han manifestado también estos cambios. Se sabe que hay un acoplamiento epidemiológico, esto quiere decir una relación entre lo que ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en México, por razones de proximidad geográfica y movilidad de las personas. En suma, no hay ningún señalamiento de alerta ni de aviso con respecto a COVID-19, sencillamente hay un poco de variación en la intensidad de presentación. Así que calma, dice López-Gatell, si hay incremento, pero no son casos severos, refiere. También el subsecretario de Salud advierte que en la temporada de frío podría registrarse otro repunte del COVID. Pero termino diciendo, como lo dijimos al presentar el plan de manejo de COVID en el largo plazo, la predicción que hay para todo el hemisferio norte es que durante la temporada fría, que en su momento será octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo, cuando se presenta la temporada de influenza y de más de 350 virus respiratorios, muy probablemente el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, también tendrá un repunte. Y en ese momento anunciaremos oportunamente el inicio del periodo de vacunación de refuerzo para las personas que tienen condiciones de riesgo, que lo hemos mencionado muchas veces, mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades crónicas y las mujeres embarazadas. Ahí las precisiones que hace López-Gatell desde la mañanera sobre el COVID, las 7:53. Doctor Luis García Solórzano, exclusivamente enfermedades de colon y recto, coloproctólogo desde 1981. Trata hemorroides, fisura anal, abscesos, fístulas, colitis, estreñimiento, parasitosis, sangrado rectal, endoscopía, ligadura de hemorroides sin cirugía. Teléfono 99-33-15-74-91, Sandino 310, Colonia Primero de Mayo. Consultas de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por tu salud, clínica. La clínica es Premier, sobre la especialidad 3354-696, doctor Luis García Solórzano. La agenda del día. Bueno, el día de hoy a las 8:30 de la mañana, la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, va a encabezar la conferencia de prensa para conocer detalles del proyecto del acueducto Usumacinta, así llamado, en el Salón Villahermosa del Palacio Municipal. Ahí estará el reportaje para darle a usted los pormenores. A las 10 de la mañana, el Hospital Juan Graham celebra su aniversario 85 de fundación. Va a realizar una partida de pastel en el área de la Cabeza Olmeca, así se le conoce. Hoy también de fiesta en el Mercado Pino Suárez, celebran el Día del Locatario. Se ha estado invitando también a diversas actividades partiendo de la Eucaristía. A las 12 del día, misa de la Jornada Mundial de la Juventud allá en Lisboa, Portugal. Siguen también con sus recorridos los morenistas que aspiran a coordinar el movimiento de ellos. Adán Augusto López estará en Chiapas, en Tapachula y en Villa las Flores. Marcelo Ebrard por San Luis Potosí. Manuel Velasco hoy por Colima, en distintos lugares, desde la mañana hasta la tarde. Ricardo Monreal en Guerrero, en Acapulco y en Chilpancingo. Claudia Sheinbaum retoma actividades hoy en Ciudad de México, en Xochimilco e Iztapalapa. Gerardo Fernández Noroña tiene actividades
allá en Coahuila, la actividad de este 1 de agosto de 2023. Las 7 de la mañana con 56 minutos. Unidad oftalmológica Láser Borregar, Torre Médica, segundo piso, a un costo de la Plaza Moret. Citas al 9933-140545 y WhatsApp 9933-335395. Responsable médico, doctor Juan Borregar Santa María. Egresado al Hospital Regional de Especialidades del Seguro Social en Puebla. Cédula profesional 27563. Paga tu cirugía de tus ojos a meses. Clávate en la lectura y vive en Gabo Libros la aventura. Compra un libro y llévate al 50% un libro clásico de su selección naranja. Visítalos en Gabo Libros Plaza Usuma, Tabasco 2000. Disfruta con tus amigos y seres queridos los deliciosos postres que la Casita Azul tiene para ti. Pasteles, pies, carnes frías, galletas y mucho más que podrás encontrar en sus 8 sucursales en Villahermosa, Cárdenas, Cunduacán, Acajuca, Macuspana, Teapa, Paraíso y Comalcalco. La Casita Azul, la mejor pastelería de la región. La familia Barrueta López invita a familiares y amigos a rezos de 6 meses en memoria de Carlos Armando Barrueta López, hoy a las 10 de la mañana, a la 1 y a las 3 de la tarde, en la calle Petate, lote 11, manzana 9 de la colonia Indeco. Por otro lado, la familia Tapia Mayán se invita a la última misa del novenario en memoria de don Humberto Tapia Córdoba en la parroquia San Martín de Porres a las 7 de la noche. Raúl Álvarez Pimentel informa a los familiares de los miembros de la coalición por Tabasco que marchan hacia la Ciudad de México que se encuentran muy bien, que van a la altura de la autopista Tinajas-Veracruz y dice que van protegidos por la Guardia Nacional y que el presidente López Obrador autorizó a todas las casetas de cobro el paso libre a la caravana para que pues no paguen el costo. También tengo aquí una credencial, es una credencial de estudiante de la UJAD a nombre de Reina Isabel Morales Ventura. El llamado a Reina Isabel Morales Ventura, quien muestra su credencial, que venga de inmediato para que la recupere. María Cruz Torres Alamilla, se ha llamado a la CFE en la calle Tinto, segunda del Monal. En Gaviota Sur no hay energía eléctrica desde el viernes, que ya lo he reportado, y nada que la restablecen. La familia Ramos López avisa a familiares y amigos de María de los Ángeles López Valenzuela, que falleció hoy a las 6:30 de la mañana. El cuerpo de María de los Ángeles López Valenzuela lo están velando en la ranchería Ribera Alta, a un costado de Aurrera Jalpa. La hora del sepelio, más adelante. Falleció María de los Ángeles López Valenzuela. Desde temprano están en telereportaje atendiendo al auditorio, personal de salud, también del DIF estatal, de bienestar, del ISET, de la Secretaría de Gobierno, de Educación, están justamente aquí atendiendo a la gente. Problemas de varices, úlceras, trombosis, pie diabético, enfermedades de la circulación. El doctor Isidro Manuel Cerino Soberano, angiólogo y cirujano vascular, egresado de la UJAT y posgraduado en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco. Cuenta con los adelantos en tratamiento de enfermedades de venas y arterias y procedimientos quirúrgicos que permiten salvar la extremidad de los pacientes. Doctor Isidro Manuel Cerino Soberano, Paje Yergo 117, teléfono 99-33-12-14-79, cédula de especialidad 32-48-480. Por la calidad de la salud. Porque la tenacidad, el esfuerzo y la constancia se premian. La Legión de Honor de Telereportaje. Y los reconocemos y les decimos que hay que seguir luchando. Han alcanzado la meta, pero todavía falta mucho camino, así que siempre buscando la excelencia. Felicitamos a quienes hoy formarán parte de la Legión de Honor de Telereportaje. Emilio Esteban López felicita a su nieto Ian Javier López Esteban, que cursó primer año de primaria con promedio de 9.6. Escuchan en Pomoca. Sus abuelos, Arturo Hernández Flores y Ana María Sánchez, felicitan a Jimena Zapata Hernández. Terminó tercer grado de secundaria con promedio de 10. Le desean éxitos en esta nueva etapa que iniciará. Escuchan en la colonia Carlos Amadrazo. María Guadalupe Herrera de la Cruz felicita a su nieta José Matías. Su nieto José Matías Gómez Solís, que cursó quinto año de primaria con promedio de 10 en la escuela Eugenia León de la colonia 18 de marzo. Le desea éxitos. Deyanira Luciano Cruz felicita a su hijo Josué Alexis Trejo Luciano. Cursó segundo año de secundaria con promedio de 10. Y Alice Denet Cristal Trejo Luciano, que cursó primer año de secundaria con promedio de 9.8. Escuchan
en Villa Ignacio Allende, Centla. Sus papás, Erwin Jerónimo García y Maribel Pérez Salvador, felicitan a Sofía Jerónimo Pérez, que terminó segundo grado de primaria con promedio de 10, y a Gael Jerónimo Pérez, que concluyó sexto grado de primaria con promedio de 9.6. Escuchan en la ranchería Alambrado, Villa Tamulté de las Sabanas. Su tío Jorge Armando Rodríguez felicita a su sobrina Regina Aranza Sánchez Rodríguez, que estudia en la escuela Antonio García González de la Colonia Gaviota Sur, sector Armenia. Obtuvo el promedio de 9.9 en cuarto año de primaria y también logró el segundo lugar de aprovechamiento. Escuchan en la Colonia Gaviota Sur del sector Armenia. Carmita Sánchez de la Cruz felicita a su nieta Paola Cecilia Sánchez Velázquez, que cursó sexto año de primaria con promedio de 9.8. Escuchan en la ranchería González, tercera sección de centro. Jesús Arturo Narváez Herrera y Joana González Calcaño felicitan a su hija Sara Alejandra Narváez González, que cursó segundo año de primaria con promedio de 9.8. Escuchan en la colonia Graciela Pintado de Tacotalpa. Sus papás, Pepe Sánchez Osorio y Maritza Cristel Gómez Molina, felicitan a Yirka Yamilet y a Cristian Joaquín Sánchez Gómez, que lograron los promedios de 9.5 y 9.8 en el primero y cuarto grado de primaria respectivamente. Escuchan en Villa Vicente Guerrero, Centla. Sus papás, Víctor Manuel Domínguez Arracino y Perla León Rodríguez, felicitan a Manuel Alejandro Domínguez León, que terminó sexto grado de primaria con promedio de 9.7. Le desean éxitos en esta nueva etapa escolar. Escuchan en la colonia Tierra Colorada. Legión de Honor de Telereportaje. Telereportaje, donde los objetivos se logran. Efectivamente, los objetivos se logran si uno se lo propone y si uno se esfuerza. Y ahí están estos jóvenes que hoy forman parte de la Legión de Honor de Telereportaje. Poco a poco vamos dando lectura a los nuevos integrantes, a estas felicitaciones que nos hacen llegar. De pronto se desesperan y nos cuestionan que hablaron y que no pasaron. Pues es que venimos de días atrás, pasando apenas de días anteriores, y vamos poco a poco, con todo gusto, atendiendo, y lo estaremos haciendo por próximos días. Así que paciencia y comprendan, ¿no?, que son tantas las llamadas que no caben todos en un solo día. Las 8 de la mañana, 3 minutos. Bone MX, restaurante de pollo frito, boneless, alitas, hamburguesas de pollo, boneless de coliflor, papas preparadas y más. Pídelos con tu salsa favorita. Haz tu pedido al WhatsApp 9932216301 para servicio a domicilio, para recoger en Paseo Suma Cinta 1160, local 6, Plaza Centurión, a 200 metros del restaurante La Estancia de Paseo Suma Cinta. ¿Conocen el Bochorno? Es una pizzería rodante en Villahermosa. Le llaman Bochorno. Este Volkswagen modelo 92 fue modificado y partido a la mitad para adaptarle un horno, una pequeña bodega, una mesa de trabajo y hasta un panel solar. Es una pizzería móvil e itinerante que desde febrero pasado circula por Villahermosa. Estamos iniciando un proyecto aquí en Villahermosa que es pizzería móvil. El concepto nació con la idea de tener un negocio ambulante, ¿no? Un negocio itinerante. Y adaptamos un vehículo Volkswagen, le hicimos un horno y ahí preparamos pizzas, ¿no?, al momento. Afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta, ahí la gente le ha gustado mucho nuestro producto, son pizzas artesanales a la leña. De acuerdo a sus creadores, el tiempo de entrega es sumamente rápido, pues en todo momento el horno, hecho de acero y barro, permanece con una temperatura de entre 400 a 500 grados. Todo es preparado al momento, desde el amasado hasta la colocación de la base de tomate y cada uno de los ingredientes. Llegamos al punto con masa elaborada, y con todos los ingredientes listos, entonces nos podemos a armar la pizza en ese momento frente a ustedes, y saliendo del horno calientita, se la llevan. Sí, más o menos todo el proceso desde que tú llegas y haces tu pedido, te toma alrededor de unos 8 minutos. La idea del Bochorno nació en Puebla hace 5 años con la premisa de tener un negocio con bajos costos operativos que fuese atractivo, además de móvil. A la fecha, tienen participación en varias ciudades y a inicios de 2023 se instalaron en Tabasco. Los bochos no son muy caros, son algo de la cultura mexicana. El bocho lo compramos, pues la verdad no recuerdo el precio, pero económico, y cortarlo fue trabajo de hojalatería, ¿no? El cortarlo
Y el trabajo de hacer el horno es un trabajo un poco más artesanal, ¿no? Con un herrero y con unas personas ahí que nos ayudan en la parte de decorar el horno, ¿no? Por fuera. La inversión, pues no rebasa el costo de un vehículo, ¿no? Moderno. La más pedida es la mexicana y la hawaiana. En el bochorno venden las básicas, pero también las llamadas fifís, que son las pizzas con ingredientes gourmet. Aunque ya será decisión de cada quien. Cuando vean al bocho o se lo encuentren en la ciudad. ¿Qué tal? Interesante. 8:06. Pausa, regresamos. Entrega Sectur distintivo de Barrio Mágico a la zona Luz de Centro. En un video compartido en redes sociales, un niño quien aún se encuentra en una cama de hospital ha conmovido a miles de personas al relatar que mientras estuvo en coma pudo ver a Jesucristo. En el conmovedor testimonio, el pequeño describe una experiencia cercana a la muerte, donde asegura haber visto al Hijo de Dios, pero con una apariencia diferente a la tradicionalmente conocida. En el video, el niño aparentemente debilitado narra con detalle lo que vivió durante esos momentos. No es como se ve, voy a la iglesia de Santa María, no es así como se ve allí. Tiene como una barba, no tiene el pelo largo, tiene el pelo corto y sus ojos eran la cosa más hermosa que he visto. Mamá, si lo hubieras visto, si lo vieras, dirías que son más hermosos que los míos. Y sus labios nunca se agrietaron, todo sucedió, todo era perfecto, sus labios eran perfectos, él era perfecto completamente, relató el pequeño. La madre del niño, visiblemente emocionada, escucha atentamente las palabras de su hijo mientras lo acompañan en el hospital. And his lips, they had never chapped each other. Even happened, but he was perfect. His lips were perfect. El menor también revela que Jesucristo le contó la razón por la que su madre había pasado por momentos difíciles y cómo esas experiencias la han convertido en la persona que es hoy en día. Por eso eres tan buena en lo que haces hoy. Dijo que tus hijos son como tú, por ti. Dijo que van a crecer para ser como tú, explica el niño. Aunque no se sabe con exactitud en dónde fue grabado este testimonio, el mensaje ha provocado varias reacciones entre los internautas, quienes han compartido mensajes de apoyo y solidaridad para el niño y su familia. Gabo Libros, Arte y Café presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. ¿Cuál crees tú que sea la diferencia entre Emanuel Rodríguez y los demás aspirantes? Pues tengo una formación académica sólida, complementada con una trayectoria ya muy amplia en la política. ¿No crees que buscar la alcaldía de centro pudieras haber tenido mejores condiciones que de entrada lanzarte para el gobierno? Creo que yo tengo En telereportaje no solo nos escuchas, también nos ves. Sigue nuestro canal de YouTube en tu televisor. Dale click. Telereportaje. Los pormenores, las imágenes, videos, entrevistas, desde la comodidad de tu hogar. Acorta la distancia y permanece informado. Sigue Telereportaje en su canal de YouTube desde tu TV o dispositivos móviles. Suscríbete. Es muy fácil. Recuerda, no solo nos escuchas, también nos ves. La Secretaría de Turismo ha entregado al Ayuntamiento de Centro el distintivo Barrio Mágico para la zona Luz de la ciudad de Villahermosa. De visita por Tabasco, el titular de la Sectur, Miguel Torruco Márquez, o Márquez, encabezó el evento en el que destacó que Barrio Mágico es un nombramiento que se otorga a lugares emblemáticos ubicados en ciudades capitales
o del interior del país y que son símbolo de singularidad, autenticidad, orgullo, tradición, arquitectura, historia y gastronomía. En el caso de Tabasco, entregamos este nombramiento a esta zona luz, aquí, en el centro histórico de Villahermosa, aquí donde se inició muchas de la gran historia de nuestro país, la ciudad más antigua, que aún conserva vestigios de arquitecturas de finales del siglo XIX y principios del XX. Posee espacios de gran riqueza cultural, artístico y gastronómico, además de ser un punto comercial, turístico, de convivio y recreación. Y era tiempo de hacer justicia, por eso se están invirtiendo 2.500 millones de pesos para que el malecón por ambos lados luzca como debe de ser, una ciudad que se está preparando para consolidarse turísticamente. Destacó que las acciones que se han hecho por parte del gobierno del estado y del municipio de Centro son para mejorar la imagen urbana a través de acciones de saneamiento, recolección de basura e iluminación. Dado su interés en el embellecimiento de este emblemático sitio, firmamos este día el convenio de Rutas Mágicas de Color para la pinta de 140 fachadas que contribuirá a que este nuevo barrio mágico aún luzca más colorido y pintoresco y se reafirme como atractivo turístico. En dicha labor contamos con el apoyo incondicional de nuestros amigos y aliados, quienes desde el inicio de la actual administración firmamos esta gran alianza y hemos juntos viajado por todas las ciudades, pueblos mágicos para el embellecimiento. Queda pendiente y le pido que se pueda ampliar también a los murales artísticos, que siempre son fundamentales, 600 metros de murales que van acorde a Lina, a la tradición y a la historia, para que se pueda complementar la belleza de este centro histórico tan importante. Cabe mencionar que en este marco también se realizó la entrega de las llaves de 4 nuevas unidades a Los Ángeles Verdes, de las cuales 2 fueron costeadas por Sectur y 2 por el gobierno de Tabasco, a la vez que se anunció que el próximo año se donarán otras 6, siendo aportaciones bipartitas para fortalecer el auxilio al turismo en las carreteras. Por otro lado, el Ayuntamiento de Centro anunció que se trabaja en la conformación de la Ruta de los Poetas, que estará situada en el nuevo barrio mágico Zona Luz. La alcaldesa Yolanda Osuna anunció que este nuevo distintivo turístico se sumará a los ya existentes en la zona, como el Centro Cultural Villahermosa, el programa Villahermosa Ayer y Hoy, que consiste en códigos QR en los que animaciones narran las historias de edificaciones como la Casa de los Azulejos, el Palacio de Gobierno, el Parque de los Pajaritos, el Callejón Puerto Escondido y la Iglesia La Conchita, entre otros. Grandes poetas y escritores nacieron aquí y caminaron sus callejones, ya desde entonces llenos de magia. Y me refiero a Carlos Pellicer, José y Celestino Gorostiza, José Carlos Becerra, Andrés y Duarte, Josefina Vicens. Todos ellos, glorias de la literatura, nacieron aquí en el corazón de la ciudad de Villahermosa. Activaremos muy pronto esta Ruta de los Poetas, que es maravillosa, será única y será un motivo de visita, venir al centro de la ciudad, a la Zona Luz, para visitar estos atractivos, pero sobre todo con estos productos turísticos que surgen de una realidad, no mandados a hacer, sino que de la historia y de la cultura generaremos estos productos turísticos. Osuna enfatizó que la insignia abre una ventana de proyección nacional e internacional para el municipio de Centro. En su oportunidad, el gobernador Merino exhortó a los ciudadanos, empresarios y autoridades municipales a cerrar filas y trabajar en pro de mantener el distintivo y además continuar generando productos turísticos que permitan la proyección de Tabasco en el mundo. Esta emblemática zona de nuestra capital, muy importante, donde pues ha sido la cuna que vio nacer a grandes personajes como Carlos Pellicer y otros hombres y mujeres ilustres de la historia de Tabasco, así que muy merecido. Yo creo que a partir de ahora tenemos que hacer lo propio, lo necesario para conservar este título y embellecer entre todos esta zona. Aprovecho la presencia de amigos, empresarios, hoteleros, comerciantes, prestadores de servicios, restauranteros que hoy están aquí, para que entre todos hagamos lo propio para mantener esta zona denominada Barrio Mágico y hacer más atractiva nuestra querida capital.
Indicó que su gobierno ha apostado a la reconciliación de Tabasco con su vocación turística, anhelo que se está logrando con el apoyo del gobierno federal. En la unidad oftalmológica Morelos, el doctor Guillermo Morelos, posgrado en La Habana, Cuba, ofrece el avance tecnológico para tus ojos en cirugía de cataratas, atención de todas las enfermedades y cirugía de los ojos. Doctor Guillermo Morelos atiende en Sánchez Mármol 412, consultorio 3, primer piso, frente al Parque Juárez. Citas al 9933-125404 y 9933-1401-36 UJAT. Cédula de especialista 3507-685 por la calidad de la salud. El secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco, entregó ayer a las autoridades de Teapa el nombramiento de Pueblo Mágico. En la ceremonia efectuada en el Centro de Desarrollo Comunitario de la cabecera municipal, se firmó el convenio Rutas Mágicas de Color entre Turismo, Ayuntamiento de Teapa y la Fundación Corazón Urbana de la empresa Comex. Durante la ceremonia, el Pueblo Mágico de Tapijulapa recibió la actualización de su nombramiento, mismo que obtuvo el 8 de junio de 2010. Durante su intervención, el secretario federal ventiló que se hizo una modificación al reglamento de Pueblos Mágicos, lo que ha permitido eliminar algunos de los requisitos que no, pues, hacían accesible al nombramiento. En el reglamento anterior, para ser Pueblo Mágico, se tenía que tener una serie de hoteles, restaurantes, etcétera, como yo. Entonces modificamos esos reglamentos, porque es un círculo vicioso. No creces porque no te promuevo y no te promuevo porque no creces. Se quitan ese tipo de tabú. ¿Y qué más mágico puede ser los balnearios, los excelentes paisajes con las montañas que solamente pues se habían visto así en otros lugares del mundo y aquí lo tienen ustedes, lo tenemos nosotros los mexicanos? Las espectaculares grutas de Coconá y todo lo que encierra este bello paraíso es digno de que cada vez crezca más. El gobernador Merino hizo llamado a los teapanecos para poner de su parte y conservar el nombramiento. El compromiso de todos y cada uno de los que habitamos o habita en Teapa debe de ser muy grande, porque hay que lineamientos que cumplir para poder mantener este distintivo que trae muchas cosas positivas, empezando por el incremento del atractivo turístico. Así que yo los invito, queridos paisanos de Teapa, a hacer todo lo que les irá indicando la alcaldía, el municipio, para que podamos seguir contando con este distintivo. Y desde la zona novena zona naval, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, entregó a la alcaldesa de Centla, Lluvia Salas, el distintivo que acredita Frontera como Pueblo Mágico. También estuvo acompañado por el gobernador Merino y destacó que es un municipio muy prodigioso en naturaleza y muestra de ello son los pantanos de Centla, que fue decretada por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en agosto de 1992. Torruco Márquez refirió que Frontera se convirtió en el tercer pueblo mágico de Tabasco, además que resaltó que tiene una exuberante gastronomía. Como cierre de esta jornada, estamos ahora con ustedes aquí en Centla para poner en manos de sus autoridades el nombramiento del Pueblo Mágico de Frontera. De esta forma, Tabasco cuenta ya con tres sitios que ostentan este reconocimiento, representando un valor agregado que va aumentando inmediatamente del 6 al 8% en ocupación, tanto en los restaurantes como en las negociaciones y en los hoteles que se tengan. En esta localidad se puede disfrutar de una exquisita gastronomía, me consta, esta de gastronomía basada en platillos elaborados con productos del río Grijalva y del mar del Golfo. Cosa además de entornos incomparables de naturaleza y ha sido pródiga en las tierras. Tras firmar el convenio de Rutas Mágicas de Color, detalló cuáles serán las primeras acciones a realizar para embellecer este nuevo atractivo turístico. El reto ahora es consolidar y hacer crecer esta plaza turística. Y una forma de lograrlo es con la firma del convenio de Rutas Mágicas de Color, que hoy nos ocupa como parte de esta iniciativa. Iniciaremos pintando 140 fachadas de viviendas para mejorar la imagen urbana
de este centro. Pero también viene la segunda etapa con murales artísticos, que pues estamos hablando de tener y de proteger la identidad histórica y cultural. Así que exhorto a las autoridades municipales en una segunda etapa incorporarse en sus espacios con los 20 murales artísticos que rescaten historias, tradiciones, cultura, gastronomía, flora y fauna locales. Cabe mencionar que el secretario de Turismo, Miguel Torruco, invitó a la presidente municipal de Centla, Lluvia Salas, a la segunda edición del Tianguis Internacional de Pueblos Mágicos a realizarse del 21 al 24 de septiembre próximo en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, las 8:20. Por cierto, el secretario de Turismo aseguró que este año la dependencia destinó más de 7 millones de pesos para el barrio y los pueblos mágicos de Tabasco. Dijo que este recurso se utilizó para la adquisición de 4 patrullas, así como 1.200.000 pesos para Teapa y Frontera, además de una cantidad similar para el barrio mágico de la Zona Luz de Villahermosa. Indicó que la dependencia federal está echando mano de ampliaciones luego de que a los pueblos mágicos no se les destinó presupuesto este año. Otra cantidad similar para el barrio. ¿Esto es solamente para este año o vienen más inversiones? En las otras 6 patrullas es para el próximo primer trimestre del próximo año. ¿De dónde salen los recursos? Porque se supone que se eliminó el presupuesto para Pueblo Mágico. Ahí la figura de ampliación presupuestal, de ahí está saliendo para las patrullas también. Las 8:22. Por sencillo que sea tu evento, taquiza, refrigerio, banquete, Grupo Barça con gusto te sirve una tranquilidad de tu hogar. Grupo Barça, teléfono 99-33-51-22-74, periférico 210, Grupo Barça, tu empresa, una empresa precisa de considerar. El secretario de Turismo en Tabasco, José Antonio Nieves, reconoció que el gran reto que tienen los nuevos pueblos mágicos de la entidad para que tengan éxito es que sus habitantes se crean que viven en un potencial turístico. En A Fondo con Chuy Sevilla, el funcionario advirtió que para que un sitio reciba visitantes es necesario que sus habitantes hablen bien del lugar y lo promocionen. El gran reto, Chuy, y tú lo sabes, conocemos la potencialidad del destino, sabemos que es una belleza, sabemos que hay naturaleza, ¿sabes? Pero no nos la creemos. Si yo le pregunto a la gente, oye, ¿Tabasco es un destino turístico extraordinario? No sé. ¿Sí me explico? No nos la creemos. Ese es el principalísimo problema. Los críticos más fuertes en Teapa y en Frontera han sido los teapanecos y los frontereños. Son escépticos. Dicen, bueno, ¿cómo va a ser esto un pueblo mágico? Y ese es el gran reto. Que cuando un visitante llegue, pues su propia población, quien sea, desde el niño que volea en la esquina, la gente que le vende las verduras, esté creyéndose empoderada de lo que tiene. Ese es un gran reto. Nieves Rodríguez reveló que el gobierno estatal apoyará a los ayuntamientos de Teapa y Centla con la mitad del recurso que requieren para pintar los pueblos. El gobernador ha tomado la decisión de ver cómo apoya. Se está firmando un documento que se llama Rutas Mágicas de Color, que es un proyecto del gobierno federal, Sectur, COMEX, en donde hay una participación municipal del 50% de una inversión en pintura del pueblo de 1.200.000 pesos. Y el gobernador está aportando la mitad de lo que tenía que aportar el ayuntamiento. Es decir, van a ser 300.000 pesos el gobierno del estado, 300.000 el ayuntamiento y 600.000 pesos la federación para poder arreglar y pintar todo el pueblo. Pero ya desde ahora, tanto la presidenta municipal, Lluvia Salas, como la presidenta municipal, Alma Espadas, están arreglando el pueblo. Hay obra. Y si tú vas a encontrar calles que están reparando, están ya con la idea de las letras, de todo el tema de lo que te hace atractivo la visita a un lugar. Pero nuevamente, si su gente no lo cree, no está convencida, no cambia su mente para pensar que sí son dignos de ser un pueblo mágico y todos trabajamos con el apoyo de todos para lograrlo, pues no vamos a llegar muy lejos. El titular de turismo sostuvo que es el momento adecuado para invertir en ambos municipios, específicamente en el área de hospedaje.
¿Es el momento para que la iniciativa privada invierta en los pueblos mágicos con la posibilidad de que esta categoría traiga el turismo nacional e internacional un poquito más adelante? Sin ninguna duda. Y más aún, Chuy, muchos de ellos sin tener que hacer inversiones muy grandes. Nada más reconvertir muchas de estas casas o casas que tengan espacios disponibles para poder ofrecérselo a los visitantes y que pueda la gente vivir una experiencia de irse a sentir como parte de la familia, de la casa, donde es atendido por la familia, desayuna con la familia. Es un potencial extraordinario replicar el ejercicio del hotel comunitario en Tapijulapa con una oferta diferenciada que brinde lo que estamos trabajando, experiencias memorables. José Antonio Nieves aseguró que Tabasco tiene muchos puntos atractivos que podrían ser considerados pueblos mágicos y señaló que Jalpa de Méndez probablemente el año entrante lo obtenga también. Hemos definido a Tabasco como un destino de naturaleza con cultura, no y cultura, porque no solamente tenemos la cultura ancestral, sino que tenemos todavía una gran cantidad de cultura vigente y costumbres ancestrales y costumbres criollas y costumbres actuales. Es decir, es un destino de naturaleza muy diversa, muy amplia, muy tropical con cultura. En materia turística, el secretario apuntó que Tabasco tiene 7 rutas, la Olmeca Soque en Huemanguillo, la del cacao al chocolate en Comalcalco, playas en Paraíso Centla, la Yocotán en Nacajuca y Jalpa, la ruta Sierra en Teapa y Tacotalpa, el centro cosmopolita y pantanos de Centla con ríos Maya. Sastre y Camisería Maestro ofrece guayaberas, trajes de primera comunión y confirmación y mucho más. Aldama 625, Centro de Villahermosa. Teléfono 9933-126083. Cambiando de tema, son las 8:26. La Universidad de Guadalajara ha alertado que durante los meses de agosto y septiembre podrían registrarse altas temperaturas debido a la canícula. Sin embargo, dijo que no llegará a calores intensos, dado que habrá algunas lluvias. Al respecto, la meteoróloga del Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, Alma Delia Ortiz, explicó que esta situación climática sería ocasionada por un canal de alta presión, al igual que pasó con la ola de calor. Agregó que por esta razón se espera un aumento de temperatura, que dijo es normal estadísticamente para estos meses de agosto y septiembre. Y pasajeros de Volaris denunciaron que sufrieron un cuadro de deshidratación. Y algunos más se les bajó la presión luego de quedar encerrados en un avión sin aire acondicionado por casi una hora. Esto allá en Culiacán, Sinaloa, fue el vuelo 5411 y eso que fue por la noche, el domingo a las 8, y nunca despegó. Ante la situación de emergencia, los pasajeros comenzaron a llamar a 911 para que los auxiliaran. Tras la denuncia, paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la terminal y brindaron atención a los tripulantes que lo requerían. Y un oso aprovecha el jacuzzi para refrescarse de la ola de calor en California. En el sur de California, como en otras partes de los Estados Unidos, se encuentran en medio de una intensa ola de calor, donde cientos de ciudadanos buscan lo que esté a su alcance para refrescarse. Sin embargo, también la fauna aprovecha los espacios para sacudirse las altas temperaturas, tal y como lo hizo este oso, quien vio la zona perfecta para mitigar el calor en una residencia de Burbank. Y es que los propietarios de una casa alertaron a la policía que dentro del vecindario se encontraba un oso, pero al llegar los agentes notaron con sorpresa la escena. El mamífero estaba sentado en un jacuzzi detrás de una de las viviendas. En un video publicado por las propias autoridades, se puede apreciar al animal disfrutando del agua fresca. Luego de ser descubierto, decide abandonar el jacuzzi y trepar un muro para después dirigirse a un árbol detrás de las viviendas, continuando su recorrido por la zona residencial. Y es que Burbank se encuentra aproximadamente unos 16 kilómetros al norte de Los Ángeles, cercano a las montañas Verdugo, una región donde la presencia de vida silvestre es común, aunque esto sigue asombrando a los residentes. Tenía calor y se refrescó sin duda a las 8:29. Unidad oftalmológica Láser Borregar, Torre Médica, segundo piso, un costo de la Plaza Moret. Citas al 9933-140545 y WhatsApp 9933-335395. Responsable médico, doctor Juan Borregar Santa María, egresado del Hospital Regional de Especialidades del Seguro Social en Puebla. Cédula profesional 27563. Pagas tu cirugía de tus ojos a meses. El ex gobernador Manuel Andrade exhortó a los afectados por las lluvias del domingo a denunciar a las autoridades competentes para exigir la reparación de los daños.
Dijo que estas lluvias dejaron anegaciones, pues hubo cárcavos que no funcionaron. Señaló que la lluvia ya estaba pronosticada, por lo que las autoridades tuvieron tiempo de prevenir los problemas. Es por ello que recomendó a los afectados presentar su recurso legal. En este mes llévate todo, porque los precios bajos siguen en agosto en Mueblería La Guadalupana, donde siempre ganas. En este verano te quedas sin tener ese artículo para el hogar. Disfruta hasta un 15% de descuento en climas, refrigeradores, congeladores, televisores, sonido, muebles 100% madera y mucho más. Lo mejor en precio y marcas lo encuentras en Mueblería La Guadalupana. Visítalos en Madero 811 Centro, a un costado del Parque La Paz. Lorena Borregar es exdiputada local. Después de la pausa estará en cabina, platico con ella. Soy Emanuel Civilla, yo pregunto lo que tú quieres saber. Lorena Borregar de los Santos, exdiputada local, esta mañana está en cabina. Platico con ella. Gabo Libros, Arte y Café presenta La Entrevista con Emanuel Civilla. La Entrevista. Lorena, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Emanuel, bien, muchas gracias, encantada como siempre de estar aquí contigo. Te acompaña Lorena, Alberto Naranjo, Cobian. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Bienvenido. El bueno de los naranjos. ¿El bueno de los naranjos? ¿Así de plano? Bueno, Pedro Agustín Gutiérrez Hernández, también en cabina. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias.
Bienvenidos, pues es que viene próximamente la instalación del Frente Cívico Nacional, capítulo Tabasco. ¿De qué se trata? Cuéntenos, por favor. Sí, pues el Frente Cívico Nacional es una plataforma ciudadana que participa en la construcción de la alianza opositora rumbo al 2024. Y es un espacio ciudadano. La idea de estar aquí con Pedro Agustín, con Alberto Naranjo, es invitar a todos los ciudadanos que coincidan con nosotros en la necesidad de consolidar una plataforma ciudadana para ser competitivos en la elección del 2024. Es parte importante del Frente Amplio, donde además estamos en un proceso de elección de candidato para la presidencia de la República, pero con una visión ciudadana. Para entenderlo bien, porque por un lado está el Frente Amplio y puede haber confusión. El Frente Amplio es una cosa, el Frente Cívico es otra. El Frente Cívico y el Frente Amplio, digamos que es lo mismo, nada más que nosotros somos la vertiente ciudadana. De hecho, el proceso de selección de candidatos para la elección presidencial que se está llevando ahorita, que ya ha iniciado este proceso, es una propuesta del Frente Cívico Nacional que surge a partir de esa convocatoria ciudadana que se hizo para defender el Instituto Nacional Electoral, el tema de la Suprema Corte de Justicia. Digamos que surge el Frente Amplio a partir justamente de esa movilización ciudadana en la que tanto Pedro Agustín como Alberto y muchos tabasqueños participamos, y en todo el país miles de ciudadanos participamos en esas marchas, en la Marcha Rosa, que fue lo que se llamó el Movimiento Rosa, y que a partir de eso surge el Frente Amplio, porque se sensibiliza a los partidos políticos de la necesidad de voltear a ver a los ciudadanos, de que los partidos políticos se abrieran a los ciudadanos para que nosotros nos integráramos en este proceso amplio de construcción de consenso para tener un candidato que refleje el interés de los ciudadanos. Esto es, el Va por México no logra prosperar y por eso se genera este Frente Amplio. Es correcto, así, ¿no? Es correcto. Y el Frente Cívico se integra. Y dices tú, la versión ciudadana, la participación ciudadana en este frente. Sin embargo, muchos de los que participan tienen partido. Por ejemplo, hablaban de Manuel Andrade. Pues Manuel Andrade es perredista. Lorena Borregar, pues hasta lo último que yo supe, priista. Priista en modo avión. Pero lo dije aquí. En el caso de Manuel Andrade, quien también está, nos está ayudando, como Adrián Hernández, como Antonio López Báez, como muchos tabasqueños. Que algunos de ellos no han renunciado a su militancia. Exacto, que están involucrados porque han tenido militancia partidista, pero que están más en la actividad ciudadana. Y bueno, Pedro Agustín, pues es un empresario exitoso, de igual manera Alberto, está el notario Jorge Pons, están también priista, jóvenes. ¿No? Jorge también Pons. Priista, en algún momento fue candidato a presidente municipal en Paraíso. Así es. Y hoy digamos que está en la parte ciudadana activamente. Esto es, los que hoy no se sienten bien en sus partidos, por ejemplo, en tu caso, con el PRI, tú has hecho críticas muy puntuales a la actual dirigencia de Roberto Lara, a la actual dirigencia de Alito Moreno, encuentran en esta vertiente del Frente Amplio con el Frente Cívico la posibilidad de participar. Es correcto, esa pues es la idea. Esa es la manera que tienen, ya que no lo van a hacer a través de su partido. Lo van a hacer a través de el Frente Cívico. Es correcto. Y esa es la idea de estar aquí, para hacer una convocatoria muy amplia a todos los ciudadanos que crean que tengamos el objetivo común de que tenemos que postular a una candidata o a un candidato en la elección del 2024 que sea realmente competitivo y que coincidan con nosotros y que deseen participar. Esa es la idea. 8:38 a.m. Alberto Naranjo, estos frentes, el Cívico y el Amplio, ¿es contra Morena? ¿Tiene ese diseño? Bueno, mira, hay cosas que por naturaleza propia se dan. Yo creo que el Frente Cívico tiene una bondad muy importante, como decía Lorena, que es la posibilidad de que quienes sean partidistas y no ciudadanos puedan integrarse de alguna manera. ¿Qué es lo que queremos hacer en el Frente Cívico Nacional y local? Es que los ciudadanos puedan mejorar la vida y la calidad de los partidos políticos a través de ciudadanizar las candidaturas. Algo que no había pasado, es algo inédito en la historia de México, por lo menos en la historia reciente de México. Entonces, ¿qué es lo que busca el Frente Cívico?
de presentar una plataforma ciudadana 100% para que aún los que son de partidos políticos y los ciudadanos tengan ese acceso que no se tenía a poder tomar la decisión. Mira, Emanuel, por ejemplo, hay casos en que los partidos políticos, 4 o 5, deciden quién es el candidato y miles tenemos que ir a la urna a votar por él. Esto no va a ser así. Ahora miles de ciudadanos vamos a decidir quién queremos que sea el candidato de los que propongan ellos, y entonces de esa manera vamos a ciudadanizar las candidaturas y a mejorar la vida democrática de nuestro país. ¿Pero es contra Morena? ¿Es un movimiento contra Morena en particular? Si su naturaleza es así, así tendrá que ser, porque es el único opositor que hay para nosotros, que somos los opositores al sistema, como toda la vida lo hemos sido. Tabasco es el laboratorio de la democracia y aquí nos han dicho, queremos que se instaure un régimen democrático. No estamos por los cargos públicos, estamos porque haya democracia, participación. No se vale que en las casas haya 2 o 3 que no quieren participar nunca en política y no asisten a las urnas. Eso nos hace muchísimo daño. La gente no quiere ir a la iglesia ni quiere ir a las urnas. Todo lo demás sí, pero esta parte es la que nos toca convocar, motivar al ciudadano. Y creo que lo vamos a lograr a través de este frente. 8:40 a.m. Pedro, ¿ustedes en este movimiento buscarán acceder a candidaturas? En este momento lo importante es abrir los micrófonos para la ciudadanía. Necesitamos involucrar más a los ciudadanos. Estamos cansados de que la gente que está en el gobierno no se acerque a ver cuáles son las necesidades reales de la sociedad. Entonces, es una manera más clara de darle mejor representatividad al pueblo, mejor representatividad a la ciudadanía. Y perdón que insista tanto con el término, pero es precisamente lo que estamos buscando. Sería algo muy similar a una gobernanza. Se ha perdido cuáles son las necesidades reales por estar ellos imponiendo sus ocurrencias o imponiendo sus necesidades personales. Necesitamos acercarnos a la gente, ver qué es lo que quiere la gente y más qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Digo, esto lo hemos platicado mucho con Lorena y lo hemos visto a lo largo de varios años ya ahorita. Son ocurrencias lo que están haciendo. No se están acercando a la gente a ver qué necesitan, cuáles son las necesidades reales de la sociedad. De eso se trata esto. De abrir espacios, escuchar mejor y reabrir una representatividad real, real, accediendo a las necesidades, no a lo que digan y nada más levanten la mano a los otros. Las 8:42, entiendo perfecto lo que dices. En este momento es abrirle el micrófono a los ciudadanos, escucharlos. Pero llegará un segundo momento, el de las candidaturas. Ahí ustedes que están conformando este frente cívico, ¿estarán interesados en participar, en representar a estos ciudadanos a los que les abrieron el micrófono? Si en su momento representamos la mejor opción y no hay alguien mejor, y logramos los espacios, por supuesto que vamos a entrar. Lorena, ¿cómo poder integrar lo que ustedes recojan al Frente Amplio, que trae su propia dinámica y en la que sí participan los partidos directamente? Están los dirigentes a todo lo que dan ahí en las negociaciones. Sí, es una experiencia interesante porque creo que hay sensibilidad en este momento de los dirigentes de los partidos políticos que han entendido que están fuera de competencia sin los ciudadanos. Finalmente, ¿qué somos los ciudadanos? Los ciudadanos somos los que nutrimos el sistema de partidos. Pero hay un descrédito del sistema de partidos. Muchos ciudadanos no quieren saber o no queremos saber nada de las dirigencias o de los partidos políticos. Y creo que el Frente Amplio es una oportunidad para el sistema de partidos para nutrirse de ciudadanos que quieren participar políticamente, que quieren ser parte de las decisiones. Porque además tú al inicio decías, oye, es que está Manuel Andrade, es que estás tú, es que está el notario Pons, está Adrián, en fin, muchos ciudadanos que tenemos identificación con los partidos y que por una u otra razón estamos distantes. Y los han representado en su momento. Exacto. Por ejemplo, Adrián fue dirigente estatal del PRI. Es correcto, ¿no? Yo fui diputada, Jorge Pons fue candidato a presidente municipal, Manuel Andrade fue gobernador del estado, en fin. Y entonces de pronto nos enfrentamos a un desafío cuando se construyen este tipo de organizaciones como el Frente Cívico Nacional, en el caso de Tabasco de igual manera, donde dice, oye, es que son los de siempre.
Y bueno, es que no hay más. Los que estamos somos a los que nos interesa participar. Y dices, ¿por qué políticos? Porque alguien tiene que tomar la iniciativa de convocar a los ciudadanos, a personas como Pedro Agustín, que es un empresario, o como Alberto, o como miles de tabasqueños o de mexicanos, que si alguien no toma la iniciativa, no se organizan. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de equilibrar entre políticos, y nos dicen, es que son los de siempre, y si postulas y si presentas, solo ciudadanos, dicen, es que nadie los conoce. Entonces aquí lo que estamos haciendo es equilibrar ciudadanos y políticos, y tuvimos una experiencia que ya hemos platicado y que conocemos varios quienes nos reunimos en esto, cuando la marcha de febrero pasado en defensa del INE, nosotros empezamos a convocar 3 días antes de la fecha del día de la marcha en defensa del INE, y lo hicimos Emanuel, porque nadie había convocado a esa marcha. Y entonces dices tú, oye, ¿cómo es posible que no haya ciudadanos que convoquen a la marcha? Porque tenemos que ser los políticos los que convoquemos para organizar y darle método. Y hubo una convocatoria muy importante en Tabasco que fue un exitazo para nosotros, porque pensamos que la gente no saldría a la calle, y hubo ciudadanos que salieron a la calle a marchar para defender instituciones tan importantes como el INE. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Alguien tiene que convocar, y eso es lo que estamos haciendo, articular, conjugar ciudadanos y políticos. Las 8:46, hacemos pausa, volvemos. ¿Cuáles son las expectativas de este frente en el corto plazo y ya en la ruta del 24? Tabasco será la plaza más difícil para armar este frente cívico. Regresamos. Seguimos en esta plática con Lorena Burregar, Alberto Naranjo y Pedro Agustín Gutiérrez. Sin embargo, nos llama la señora Nidia Naranjo, que pide derecho a réplica por algo que se mencionó al principio de la entrevista. ¿Cómo está, señora? Buenos días.
Muy bien, Emanuel, ya dirigiéndome a mi trabajo, porque yo sí trabajo, no vivo de ninguna dádiva ni cosa parecida. Pero sí, para mostrar mi inconformidad, en representación de la mayoría de mi familia, Emanuel. Nosotros somos 14 hermanos. Y si uno piensa diferente, muy respetable. Nada más que la señora no tiene ninguna autoridad moral para calificarnos a nosotros de personas malas. Malos son los que le quitan a otras personas lo que es de ellos. Ella sabe mucho de eso. Así que yo le voy a pedir a la señora que por favor no nos califique, porque si yo le empiezo a calificar a ella, no se va a aguantar. Y el que se lleva, se aguanta. Somos las 8:50, a ver, señora. ¿Fue una broma, Lorena? Sí, fue una broma, pero evidentemente la señora no tiene sentido del humor y eso es parte de la acidez de los morenistas, ¿no? Del radicalismo y el sectarismo, ¿no? Digo, vivimos en un mundo tan complicado, Emanuel, como para tomarse las cosas así tan en serio, ¿no? Yo creo que algo de humor no le cae mal a nadie, ¿no? Pero a lo mejor, como diría aquí Alberto fuera de micrófonos, Alberto es la naranja dulce, cada quien se ubique donde le corresponde, ¿no? Doña Nidia. Sí, nada más decirle que para ser tan simpática con esas bromas, de saber que está ofendiendo a la mayoría de mi familia. Y pues yo la reto a ella, para que la gente, el público de Tabasco, todos los ciudadanos, pues la analicen a ella y me analicen a mí, a ver quién de las dos pudiera tener mayor autoridad moral. Es todo, Emanuel, y muchas gracias. Buenos días, señora. Son las 8:51. Alberto, difícil el tema con la familia y la cuestión, pues, política, lo que piensa cada uno, en dónde está cada uno. Pues mira, te voy a decir algo. Siempre ha sido así desde un inicio, cuando empezamos apoyando al Frente Democrático Nacional en 1988. Siempre hubo ese tipo de cuestiones. Yo creo que era más fuerte la situación. Pero siempre ha habido la libertad y la convivencia, que no se ha perdido, ¿no? No podemos dividirnos porque otros... Por cuestiones políticas. No, hemos visto familias, mil casos. Por ejemplo, los Fósil, uno en el PAN, el otro en el PRD, en fin. No, ¿no? Hay toda una estrategia nacional muy perversa de que se dividan las familias y de que haya esa fractura. ¿Estrategia nacional de quién, Alberto? Esa polarización de los políticos en general. Bien. De que haya ese enfrentamiento, esa polarización y que estemos siempre así como divididos. No, yo, por ejemplo, en el caso de mis hermanos, tengo la mejor opinión. Bueno, no se vale porque pues soy son mis hermanos, los adoro y todo eso, pero eso sí, hay una libertad y yo creo que tiene que ver mucho con el futuro de México y no tiene nada que ver con lo que otros están haciendo. ¿Has estado o te has sentido presionado, sería lo correcto, por tu familia por estar ahora participando en este Frente Cívico y apoyando el Frente Amplio? Por supuesto, emocionalmente, por supuesto que sí. Porque... ¿Sí te han dicho cosas? ¿Te han hecho sí, cosas? Sí, sí, sí me ha llegado esa información y sí he sentido presión, pero te quiero decir algo. Uno está hecho para eso y yo no tengo la piel así como muy delgadita. También pues yo ninguno de ustedes. vale la pena decir. Sí. Entonces, tengo que defender esa parte, aunque yo no me siento solo, por supuesto. La suma ha sido muy grande. Mira, te quiero decir una encuesta sencillita. A ver. En todas las veces que yo me he metido en cosas como esta, nunca había tenido el apoyo que tengo de algunos de mis familiares. Que a ver, interesante. Son 14 hermanos, dice doña Nidia. Es. La mayoría está con Morena. Digamos que sí. ¿Cuántos no están con los moderados? Que no hacen pública su expresión, me han dicho, qué bueno que lo estás haciendo, qué bueno que lo hagas. ¿Cuántos tú son? No nos digas quiénes, pues, para quemarlos. Vamos a decir que cinco. ¿Cinco y están duros, en la dinámica? Y los duros cinco dicen, no, no te metas en eso, mira que esto... O sea, hay duros. Hay una desventaja que yo... A ver, Alberto. ¿Cómo que hay duros? ¿Hay en por la familia supuesto los duros y los moderados? Por supuesto. Los moderados no se meten. Estamos hablando de los naranjos. Sí, claro. Hay moderados hermanos que simpatizan con el PAN, hombre. Hay moderados que todavía siguen siendo priistas y perredistas. Pero no quiero entrar en el tema de la familia ni dar nombres. De esos cinco... No se vale. De esos cinco hay quienes coinciden con el PRI, con el PAN. Tú sabes cuáles son los duros. Los cuatro, duros... cinco. Entonces, siempre habrá esos eso. Duros están en Morena. Vamos a decir que sí. Yo quiero creer que sí por la forma en que lo defienden, ¿no? El tema. Lo que yo digo es esto, Manuel. No se trata de partidos. Esta cuestión es de ciudadanos. Es de la civilidad y la civilización de la democracia en Tabasco y en México. No se vale
que vayamos todos como borregos atrás de alguien que va adelante y no sabemos hacia dónde va. Si el rumbo que llevan ellos no me gusta, yo tengo derecho a escoger otro rumbo y me parece lo mejor. Y además es un tema, bueno, en el caso de las familias, que a mí me cuestiona mucho que se lleguen a distanciar o a pelear por cuestiones políticas, ¿no? Pues puede ser que uno esté participando en un gobierno y otro en otro gobierno, o simpatizan con una persona o con un partido. Y bueno, todo se vale mientras prevalezca el respeto. Sí, yo adoro a mis hermanos, te lo quiero decir en buena onda porque nosotros nos queremos mucho, somos una familia muy unida. Pero político sí presiona. Pero por supuesto en lo político somos como las familias Nuégano, ¿no? Así, esa parte, ¿no? De que tienes que consultar lo que vas a hacer y todo eso. Y vamos a decir que yo he sido el liberal, el rebelde, el que tomo mis propias decisiones, porque además ya estamos bien grandes. Lorena, ¿se ofendió a doña Nidia? Sí, mira, qué pena. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo gran aprecio por la familia Naranjo, digo, independientemente de las coincidencias que tengo con Alberto, que es un amigo de muchos años. Yo respeto a todos ellos, a la propia Nidia, digo, yo no estoy de acuerdo con su radicalismo y sectarismo, pero digo, a mí me merece sí, respeto. ¿La ves así? Sí, de pronto radical. La veo, sí. Y pero bueno, es respetable, es su posición, ella defiende su causa y yo defiendo la mía, ¿no? Y yo creo que esto no es una competencia, pero además es algo bien importante lo que tú decías y lo que comentaba Alberto en las familias. En mi familia igual hay pluralidad, hay diversidad de pensamiento, y eso es parte del reflejo de la sociedad mexicana. Y por ejemplo, hay indicativos que las cosas empiezan a cambiar, porque por ejemplo yo tengo tíos que de pronto en las reuniones familiares, o sea, intocable López Obrador, primos ya ahorita ya son más prudentes, ya no defienden con tanta vehemencia la causa, y dicen, bueno, sí, en algunas cosas tienen razón, ¿no? Y seguramente lo mismo le pasa a Pedro y a quienes nos están escuchando. Pero igual se ha ido modificando. Ni platicar de eso. Y la regla justamente es para evitar esa confrontación y esa división familiar en las mesas de reuniones, es que evitamos tocar el tema cuando nos reunimos a jugar cartas, lotería, etcétera. Entonces ya no tocamos el tema político, aunque a veces no falte el imprudente que lo quiera meter y todo el mundo lo abuchea y dice, no, política no. Pero es parte del reflejo de la sociedad mexicana, la diversidad de opiniones, la pluralidad. Por eso la importancia de la construcción del Frente Cívico Nacional, del Frente Amplio de partidos políticos, donde están dirigentes de partidos y ciudadanos. Y ese es el sentido de estar aquí con Pedro Agustín, con Alberto, de convocar a los ciudadanos que coincidan, que se sientan identificados con nosotros, para decirles que el Frente Cívico Nacional en el capítulo Tabasco, hay un espacio para participar, que participen en este proceso. La idea para nosotros es construir una estructura en los 17 municipios del estado, porque estamos inmersos en un proceso. Esa es la expectativa, tener representatividad en los 17 municipios. Sin embargo, preguntaba antes de la pausa, ¿será Tabasco el estado que más le pueda ser complicado, complejo al Frente Cívico y al Frente Amplio? Sí, yo creo que sí, es complicado porque es la tierra del presidente López Obrador, y de hecho lo platicaba con Guadalupe Acosta Naranjo, lo platicábamos con Cecilia Soto, con Belauzarán, cuando hablamos de instalar el Frente Cívico en Tabasco, de la complejidad de ellos. Pero ellos lo encabezan a nivel nacional. Sí, a nivel nacional ellos están, Cecilia Soto González es la presidenta del consejo, está Belauzarán, está Álvarez y Casa, está ¿quién más? Adame, hay varios, o sea, es de una enorme diversidad de corrientes, de ciudadanos, donde todos coincidimos en Amado la necesidad, Avendaño. Amado Avendaño, donde todos coincidimos en la necesidad de juntarnos para construir una opción, una alternativa, donde los ciudadanos sean protagonistas. Y entonces, ¿qué? ¿Habrá un presidente o presidenta estatal? ¿Habrá un presidente o presidenta en cada uno de los municipios encabezando esta estructura del frente? Es una estructura vertical donde hay un consejo. Por ejemplo, Tabasco tiene 10 lugares en el Consejo Nacional. Aquí en Tabasco vamos a replicar el modelo. Hay un consejo, hay una metodología. Pero ¿cómo entendemos la representatividad, por ejemplo, en Teapa? ¿Quién lo va a encabezar o cómo lo se va a encabezar? Son 10 ciudadanos y los propios ciudadanos eligen a quién habrá de coordinar los esfuerzos para cuestiones de orden y de método. Aquí esto todavía va a ocurrir en los municipios. A nivel estatal, digamos, ¿la coordinadora de todo el estado ya está establecida?
No, no se ha establecido propiamente, pero digamos que en mi caso, como el de Alberto, Pedro Agustín, Jesús Jiménez, Jorge Pons, somos los provocadores que estuvimos con los dirigentes nacionales, donde platicamos todos, y fue que asumimos el compromiso de organizarlo en Tabasco. Es una estructura muy, muy vertical, donde cada uno tiene ese sentido de pertenencia y tiene la libertad de invitar a quienes quieran. El único punto es que coincidan con la necesidad de construir una alternativa para el 2024. Como decía Pedro Agustín, lo peor que podemos hacer es no hacer nada quienes pensamos distinto al partido gobernante hoy. Entonces, aquí en Tabasco, ¿estarías tú coordinando las actividades? Bueno, digamos que ahorita me toca hacer la convocatoria, pero la idea es que otros tomen la estafeta. Eso es, tú no estarás al frente. Es que también es muy cansado, yo tengo muchas actividades y entonces digamos para no ser los de siempre que otros participen también. O sea, bien, nosotros digamos que somos, insisto, los provocadores, iniciadores de... ¿Cuáles son las fechas, Alberto? Bueno, la fecha próxima que tendremos aquí a los compañeros de México, encabezados por Guadalupe Acosta Naranjo. Ellos vendrán. Ellos vendrán y por supuesto para dar a conocer todo este tema. Tú bien decías algo de lo difícil que podría ser Tabasco. Yo considero que hay resortes de la sociedad que ya se activaron y creo que no está tan fácil tampoco para los que están enfrente. Porque también va a ser una evaluación que va a hacer la sociedad de resultados. Y creo que eso es lo que tenemos que llegar nosotros a ese punto. El día 14 vamos a instalar el capítulo Tabasco aquí. Y por supuesto a dar a conocer más cosas que se deben de saber sobre este Frente Cívico Nacional. Emanuel, es una gran necesidad de nuestra sociedad tener un instrumento así para tener una opción. Y también para el gobierno, para que él también se pueda autoevaluar de cómo ha estado y cómo ha hecho su trabajo realmente. Las 2:01 p.m. Ustedes decían, lo comentabas Lorena, buscar el equilibrio entre ciudadanos y políticos, y hacías una referencia, si son los políticos dicen los mismos de siempre y si son ciudadanos pues nadie los conoce, que es algo que sin duda hemos escuchado. En esta cuestión de los políticos, son los políticos que están lejos de su partido porque no coinciden con sus dirigencias, eso es un hecho, porque si no estarían directamente participando en sus institutos políticos. Si llegaran a ser las alternativas para las candidaturas, ¿no corren el riesgo de que sus partidos los veten? Y tenemos el caso, por ejemplo, de Alito con Manuel Andrade, que lo ha vetado y Manuel ha dicho que quiere otra vez, que quiere una posición y tal, lo puede proponer el PRD otra vez, y en la mesa Alito puede tachar su nombre y decir de ninguna manera, porque ya hay un tema mucho más allá, donde se han dicho muchas cosas y donde puede ser incluso hasta personal. ¿No temen los políticos que estén en este Frente Cívico que puedan correr esta misma suerte, puedan ser vetados cuando llegue a la mesa del Frente Amplio y al final deciden los que controlan el Frente Amplio, que son los partidos? Sí, es un riesgo que por supuesto del cual hemos platicado y que han platicado nacionalmente, es un tema que tocamos en la mesa porque ya vivimos una experiencia, tú bien decías el caso de Manuel Andrade y en mi caso por supuesto que se opondría furibundamente tanto Dagoberto como Alejandro Moreno. ¿Qué ha pasado con los políticos que estamos distantes de nuestros partidos? Porque nos hemos atrevido a decir que no estamos de acuerdo en cómo están manejando las cosas, que hemos tenido el valor y la decisión de hacerlo, que no decimos a todo que sí. Y el proceso del Frente Amplio ha sido muy complejo. Ayer justamente platicaba telefónicamente con Juan Rodríguez sobre ese tema, porque ya lo vivimos nosotros en el Frente Ciudadano en la elección pasada. O sea, habíamos hecho un acuerdo, de pronto se abre el PRI, se abre el PAN, y resulta que el único que mantiene, digamos, su postura de abrirse a candidaturas ciudadanas fue el PRD, donde nos dieron 3 espacios. Y nos los dieron porque requerían de candidatas jóvenes que nosotros como Frente Ciudadano presentamos las propuestas y fueron candidatos. El propio José Eduardo Correa, que es un agente ciudadano, un empresario, fue candidato en el distrito 8. Entonces fue parte de ese proceso. Ahora seguramente va a pasar eso.
Pero varios candidatos, varios aspirantes a la presidencia han hablado sobre ese tema y ha estado en la mesa de discusión. Entonces los partidos políticos, si no, se van a quedar solos, porque hay impresentables, lo ha dicho Xóchitl, lo ha dicho el propio Krill, no, ya lo ha dicho Enrique de la Madrid. Ya se desmarcaron de Fox, ¿no?, que es tan impulsor de Xóchitl, y ya Xóchitl dijo, pues no me representas por las últimas declaraciones del expresidente. Exacto. Entonces, como yo te digo, a mí no me representa Alejandro Moreno o Dagoberto en Tabasco, pero hay un interés superior en este tema. Estamos todos juntos y nos interesa a todos construir un candidato competitivo. Todos unidos contra Morena. Todos unidos, pero hay niveles. O sea, hay niveles en que, ¿a qué me refiero? A que yo mantengo mis discrepancias con los métodos que utiliza, por ejemplo, Alejandro Moreno o el propio Dagoberto. Pero eso no quiere decir que no actuemos civilizadamente y podamos sentarnos a la mesa y platicarlo. O sea, no son cuestiones personales, sino son diferencias políticas, de visiones de país y de partido. Al final, Lorena, ¿no les es mucho más fácil haber renunciado al Instituto Político? ¿A dónde? Pero mira, mantenerse al margen, si estás al margen. Esa es una pregunta. Si no estás participando en tu partido y estás en un movimiento ciudadano, porque no encuentras lo que buscas en el partido. Y está en modo avión. Y está en modo avión. Y está en modo avión. Aquí el tema es, ¿para qué estar en un instituto político que no te representa, que no te abre los espacios y donde tú no te sientes cómoda? Bueno, en eso tienes razón, y lo hemos platicado con varios amigos políticos que aún mantenemos la militancia priista. Yo creo que no se trata de andar saltando de un partido a otro. No es quedarte un ciudadano. Por supuesto que nosotros analizamos las opciones, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano, del Partido de Acción Nacional, en fin, de otros partidos políticos. Hemos recibido invitaciones y lo que hemos hecho es decidir, bueno, no nos vamos aún del PRI, porque no tiene sentido. Pues si estás en modo avión y participas desde el punto de vista ciudadano, pues te mantienes así. ¿Por qué? Porque eso de andar saltando de un lugar a otro, digo, hay políticos que han estado en todos los partidos, por ejemplo José Antonio de la Vega, ¿no?, o el propio Humberto Mayans, ¿no?, que han estado en todos los partidos. Entonces yo siento que eso es una falta de respeto a uno mismo, a tu inteligencia, a tu integridad, a tu imagen pública. Uno tiene que ser congruente. Tú me conoces, Emanuel, como muchos de los que me están escuchando. Yo he mantenido mi posición de ser crítica, de ser propositiva y de participar en cuestiones de carácter social, en temas que benefician a los ciudadanos. Eso no es nuevo. Me decía un amigo que tú conoces, Guillermo Narváez, me dice, oye, ¿ya estás en modo Lorena? Le digo, sí, ya estoy en modo Lorena, ¿no? Entonces es participando activamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso es parte de todo, ¿no? Y es sobre todo también una responsabilidad invitar a ciudadanos, a personas como Pedro Agustín, como Alberto, como Jorge Pons. Dolores Gutiérrez también está participando, que ella tiene un sentido de identidad con el PRD. Manuel Andrade. Pues es perredista, ¿no? Hasta donde yo soy. Es perredista, ¿no? Por ejemplo, yo platicaba con Manuel Andrade y le digo, oye, ¿cuál es tu situación partidista? Y me dice, ¿sabes qué? No me ha afiliado. Bueno, eso fue lo que me dijo a mí, que no estaba formalmente afiliado al PRD, pero bueno, que participaba obviamente en el PRD porque fue candidato del PRD. Y así habemos mucho. Pero la responsabilidad de tener esa capacidad de convocatoria y decirle a tus amigos el riesgo que implica estar participando en un espacio como el Frente Ciudadano, tomando las características que tú decías de Tabasco, donde hay mucho sectarismo, mucho radicalismo, donde quienes son empresarios como quienes me acompañan pueden sufrir represión, acciones, porque hay directa o indirectamente relaciones comerciales o empresariales con el gobierno del estado. Yo espero que sean respetuosos, que no haya una persecución. Nosotros somos respetuosos de la posición de cada quien, y debo decirte con toda honestidad que en lo personal yo no tengo queja del gobierno del estado, ni en materia de seguridad, ni en materia política. Conmigo han sido, digamos que, muy atentos y receptivos. Me he reunido con muchos funcionarios para plantearles problemas de muchos amigos que me piden auxilio, y la verdad es que he sido atendida con mucha diligencia y amabilidad. Eso lo debo decir. Entonces, ¿y esperas que siga así? Y espero yo que siga así.
y que esta experiencia del Frente Amplio no sea una cuestión de carácter personal, son diferencias políticas. Lamento mucho, por ejemplo, que la señora Nidia Naranjo no tenga ese sentido del humor y que tenga la piel tan sensible, pero yo creo que nos tenemos que preparar para eso. Quienes estamos en política tenemos que estar preparados psicológico y emotivamente para todo este tipo de cosas. En nuestras familias, cada uno de nosotros lo vive y hay cosas que a veces nos gustan y a veces que no nos gustan, pero tenemos que ser parte de esto, una figura pública, quienes somos parte de la vida pública del Estado, en el partido que sea, tienes que estar preparado para eso y para otras cosas. Dicen cosas que corresponden a la verdad, otras no, a veces es oportuno salir a aclarar y a veces pues no tiene sentido desgastarse en eso. Aquí lo importante es el objetivo que tenemos, es convocar a todos los ciudadanos y las ciudadanas para que quienes se sientan identificados con lo que nosotros estamos haciendo participen, nos busquen a nuestros números telefónicos y que nosotros vamos a estar abiertos para construir, para integrarlos, porque insisto, lo peor que podemos hacer es no hacer nada, es quedarnos estáticos. Las 2:10 p.m. Yo les agradezco mucho que hayan venido a contarnos de esto y por supuesto estaremos dando el seguimiento de este frente cívico en Tabasco, que en próximos días será su instalación oficial. Estaremos dando cuenta. El 14 es la instalación oficial donde vienen todos los dirigentes nacionales, vienen a Tabasco y hay el compromiso de que vienen todos ellos, porque una de las cosas que nosotros les comentábamos era que necesitábamos el arropamiento de todos para sentirnos acompañados, porque insisto, lo que tú decías, es la tierra del presidente, hay morenistas que son ultra radicales y que bueno, pues las cosas se tienen que dar acá y vienen al gallinero del presidente, ¿no? Así es. 2:10 p.m. Gracias, Lorena, Alberto, Pedro. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el espacio. 2:10 p.m. Hago pausa.
reportaje. En la tribuna del pueblo se encuentra Ramiro García de la Cruz, viene de la ranchería Miramar, Tambulté de las Sabanas, para solicitar a Obras Públicas del municipio de Centro intervenga porque dos personas del departamento de jefe de sección se están oponiendo a la rehabilitación del puente. ¿Qué explica? Agradezco a la presidenta municipal del Centro, la licenciada Yolanda, pues una de la obra de la rehabilitación de obra que se está realizando en la comunidad de los dos puentes peatonales. Entonces, esa parte nosotros como ciudadanos estamos agradecidos con la presidenta municipal. La altura del puente se va a hacer del mismo, nada más se va a quitar lo que ya no sirve y se pone nuevo y la altura sigue lo mismo. Entonces, esa parte hay dos personas, el jefe de sección de la localidad y la señora, la que trabaja de la coalición de delegado, están intentando atrasar la obra porque están reclamando de que ellos no tienen conocimiento. Por eso yo le hago un llamado a Obra Pública. Yo aquí voy a estar para que citen esa persona, para que platiquemos en la mesa, un diálogo, para que se vea el proyecto, cómo está integrado los catálogos, para que no tengan malentendido que recursos se está desviando por otro con malas intenciones. Por eso yo estoy aquí, vengo con nombre de los ciudadanos, nombre de mi comunidad de la Colonia García, Ranchería de Miramar, Tambulté de las Sabanas. Muchísimas gracias, yo voy a estar aquí, le hago el llamado de Obra Pública, más que nada Vicente que está encargado de la obra. Ellos tienen todas las facilidades de estar allá en el tramo donde se está trabajando, igual la empresa en la que está ejecutando la obra, igual tiene todo el acceso, no hay ningún problema por esa parte. Nosotros queremos aclarar que cómo está integrado, que no está integrado la altura. Para que quede claro las cosas, no haya malentendido esa parte. Y va a esperar una respuesta hasta las 10 de la mañana. Doctor Benito Ramón García, cirugía de vesícula, hernia, apendicitis, divertículos y más. Cédula de especialidad, cirugía general 94-60-723. Centro de especialidades médicas, viso láser, consultorio 207. Quintín Arauz 218, Colonia Primero de Mayo. Citas al 9933-150077. WhatsApp 9931-382937. Por la calidad de la salud. José Arturo Becerra Espinosa se ha llamado a su hermana María Dolores Becerra Espinosa, que se comunique con él al 9933-32-39-5506, ya que no sabe nada de ella. Por otro lado, trajeron a telereportaje una carterita café, aquí la estoy mostrando, con credenciales a nombre de Tania Pérez Cruz. El llamado a Tania Pérez Cruz, que pase aquí a telereportaje a recuperar su cartera. David Roberto Chablé García trata de localizar la placa NYM4633 del Estado de México, que extravió el domingo. Comunicarse al 9931-452178. La familia Ramón Soberanes invita a familiares y amigos a rezo de cabo de año en memoria de la señora Juana Soberanes López, hoy a las 10 de la mañana, 1 de la tarde y 4 de la tarde, una misa en la iglesia del Señor de Tila de Taxco, Nacajuca, y a las 8 de la noche en el lugar, y mañana miércoles a las 8 de la mañana para levantar la cruz en Taxco, Nacajuca. Bartola Pérez Domínguez pregunta a Bienestar por qué no están apoyando a personas con discapacidad menores de 64 años. José McDonnell Morales llama a la alcaldesa de Centla, Lluvia Salas, que rehabiliten el puente peatonal del kilómetro 18, carretera frontera Villahermosa. Tiene más de 10 años que no funciona. Es peligroso cruzar por la vía. Rubén Carrera Sarracino llama a CEAS, al gobierno del estado. Dice que tiene varios días sin agua en el barrio La Candelaria de Jalpa y que restablezcan el servicio. El profesor José Manuel Zapata de la Cruz agradece a familiares y amigos que los acompañaron en el sepelio de la profesora María del Carmen Pérez García. Invitan a rezos de novenario del 1 al 9 de agosto a las 5 de la tarde en calle Hermenegildo Galeana, manzana 40, lote 3 de la colonia Miguel Hidalgo. Ramón Gómez Jiménez pregunta al gobernador Merino cuándo le toca el municipio de Cunduacán, que lo llamen Pueblo Mágico. La familia Tapia Mayans invita a la última misa del novenario en memoria de don Humberto Tapia Córdoba. Va a ser hoy en la parroquia de San Martín de Porres a las 7 de la noche. Ramón Mendoza Márquez dice que en días anteriores el director de DASEA, José Juan Paz, no cumplió con los protocolos de la toma de protesta de la licenciatura, haciendo un acto fuera de lugar y con instalaciones sucias, que todo por estar ocupado
En su informe de labores, que es hoy, prefirió cancelar la ceremonia de graduación de los egresados. Freddy Orlando Romero Mendoza felicita a los locatarios del estado, en especial a los del mercado de Ocuilzapotlán. El licenciado Leopoldo Rodríguez también felicita a los locatarios, pero él de los del mercado de Frontera. El licenciado José Antonio León García felicita a Grecia Alejandra León Acuña, que concluyó sus estudios como licenciada en Derecho. Le desea éxitos también a José Manuel León Ayala, porque terminó la carrera de licenciado en Administración de Empresas. Se escuchan en Iztacomitán, segunda sección centro. Don Daniel López de la Cruz llama a la autoridad, dice que en Indeco no hay transporte público hacia Infonavit Atasta Palacio, que están afectando a la gente y dejando mal al gobierno federal. Servicio, calidad y excelencia es lo que te ofrece Gurrola Clínica Cosmetológica en todos sus tratamientos. Fueron las primeras, son las primeras y seguirán siendo las primeras. Informes al 99-33-15-69-49. Y 99-33-15-84-19 o en Paso Sumo Cinta 923, Colonia Linda Vista. Más información. Para Nayeli y Eduardo, tener una casa propia era un sueño que estaba a punto de convertirse en realidad, pero se tornó en pesadilla cuando descubrieron que habían sido estafados. Eduardo Gordillo contó al periódico Del Aire que todo comenzó en agosto del 2022, cuando comenzaron a buscar asesores inmobiliarios en las redes sociales y se encontraron con Marta, quien dijo trabajar para la empresa Green Sur. Explicó que fueron citados en las supuestas oficinas en el fraccionamiento Carrizal, pero nadie los recibió. Solo les enviaron un contrato en PDF vía WhatsApp y debido a que él trabaja en Ciudad de México, no pudo agendar otra cita. Y nos remite con el señor Gerardo Diego, quien vía telefónica, WhatsApp y llamadas, se presenta y nos dice ser el gerente en ese momento de una desarrolladora inmobiliaria. Posterior a esto, el día 6 de febrero, mi esposa realiza una transferencia por 17.900 y fracción, que era para efectos de posteriormente poder suscribir un contrato y empezar con lo que era el tema de la construcción, con la que firmaron el contrato para la adquisición de un predio ubicado en Tercer Milenio y más adelante la construcción de la vivienda. Llegó el punto en el que la casa debió haber sido entregada en el mes pasado, en junio. Ni de la casa, ni de esta zona, solamente nos contesta de vez en cuando un WhatsApp, pero de ahí en fuera, pues, no nos ha querido dar la cara. Ya le solicitamos que nos devuelva el dinero que le dimos. Él nos dice que sí, nos va a devolver el dinero, pero no nos dice cuándo. Tan es así que nos ha estado dando diferentes domicilios donde dice tener sus oficinas. Sin embargo, de la anterior vez que estuve en Villahermosa, que fue en junio precisamente, estuvimos a los domicilios, pero resulta que son casas que no están habitadas. Expresó que su esposa, la persona que firmó el contrato, acudió ya a la Fiscalía del Estado a presentar la denuncia por este fraude y aunque se le han entregado citatorios al responsable de la empresa, no se ha presentado. Incluso ella llegó al punto en el que me dijo, ¿sabes qué? Ya no busquemos nada, mejor vendemos o ver otra casa, el hecho de tener que ir a visitar más inmuebles, y eso nos genera, la verdad, una desconfianza muy profunda, porque al final del día, pues, ella es la que en realidad está viviendo toda esa situación. Pues yo como quiera estoy aquí, sí me preocupa. Sin embargo, no estoy lidiando con todo el tema de que tiene que ir a un domicilio porque esta persona lo cita. Reveló que otras dos personas han sido víctimas también de esta inmobiliaria, pero se han organizado para una demanda colectiva. El denunciante pide que, al igual que él y su esposa, quienes estén estafados, vayan a las instancias, presenten las denuncias y que esto no quede impune.
Universidad Acrópolis tiene plan de estudios acorde a las necesidades de hoy. Ingenierías en Seguridad, Higiene Industrial y Desarrollo Ambiental. Licenciaturas en Administración Empresarial, Educación y Contaduría Pública. Doctorado en Derecho y Juicios Orales. Leandro Rovirosa, 209 en Comalcalco. Informes al 933-121-2292. Personal del Ayuntamiento de Centro realizó ayer un nuevo operativo de desalojo de ambulantes en la calle principal del fraccionamiento Nueva Imagen en Villahermosa, retirando la estructura de uno de los puestos. Antes de la una de la tarde, los trabajadores subieron a una camioneta a un puesto de jugos y cuando iban a continuar fueron impedidos por comerciantes, quienes reclamaron la falta de notificaciones previas. Los vendedores señalaron que no les fue presentado un segundo o tercer citatorio. Una de las ambulantes, quien se dedica a la venta de tacos de canasta, sostuvo que ellos no ocasionan problemas a los vecinos. No vivimos de dádivas del gobierno, trabajamos desde las 4 de la mañana aquí. Entonces se me hace injusto, ¿por qué no nos convocan a una reunión con la oficina de Luis Arredor? Nosotros no ocasionamos problemas, tenemos firmas de vecinos. ¿Sabes quiénes ocasionan problemas? El Oxxo. ¿Por qué nos quitan la venta de alcoholes? Ahí en ese Oxxo salen, se emborrachan afuera, hacen ahí se dan la vuelta. Es más, antes no nos han llevado a nosotros ahí. Como comerciante, como habitante de la comunidad, yo les pido una reunión con la licenciada Yulisa Riverón, si ese es el problema. Por su parte, la encargada del operativo sostuvo que esta situación se ha prolongado por más de un año y pese a que se les solicitó que presentaran propuestas de reubicación, no han cumplido. Ya tenemos casi un año, ¿cómo me va a decir usted, cómo me va a hablar usted de que si no hicimos las notificaciones correspondientes? Señora, llevamos ya un año, o sea, ya llevamos un año con el problema de Nueva Imagen y no es mío, no es personal, es que realmente hay un problema ya social aquí en Nueva Imagen, se ha llenado. La última junta les comenté, ustedes mismos saben que se han llenado. Yo les dije, tienen que ir y darme una reubicación o una propuesta, no me la han llevado, que no es un caso mío, es un caso de denuncias de atención ciudadana. Luego de una hora y media, el personal del ayuntamiento acordó sostener una nueva reunión con los ambulantes este martes en Palacio Municipal, aunque sí procedieron a llevarse uno de los puestos. Y el dirigente estatal del PRI, Dagoberto Lara, reprobó el operativo este del que hablamos en el fraccionamiento Nueva Imagen. Vio hostigamiento a comerciantes y dijo que si continúa interpondrán paros para evitar que lo retiren de ese lugar. Estas áreas verdes, por norma, desconozco en materia de obra pública, por norma, son cedidas al ayuntamiento. Entonces tiene que haber alguna cuestión que ustedes también validen. Y creo que el principal problema es que si hay que quieren quitar esto, yo voy a meter todo lo que esté de mi parte como partido político y a mis legisladores a que vengan a respaldar a la gente, ¿eh? Porque no van a venirlos a correr así nada más porque sí, porque están diciendo que les van a levantar las cosas. El error más grave que cometió el ayuntamiento es haber cobrado a los locatarios que estaban en la calle un permiso. Y ya desde ahí cometieron un grave error. Yo les invito, la alcaldesa es una mujer sensible, creo que pueden dialogar y que se solucione esto. El periodista agregó que las autoridades de Morena buscan más a los tragones que a los ladrones. Queda más que constatado lo que estamos viviendo en Tabasco, es reprobable. Parece que el gobierno de cuarta, este desgobierno morenista, busca más a los tragones que a los ladrones. Y es el ejemplo que se está viendo aquí, en esta zona tan importante de Villahermosa, con los comerciantes ambulantes. Claro que vamos a seguir apoyando a la gente que con la autoridad están sobrepasando los límites que deben de hacer. Primero es el diálogo y el acuerdo que se puede hacer. Muchas familias en Tabasco están sufriendo una crisis económica y no es posible. Quienes están ganando el sustento adecuadamente y acorde a la ley, están siendo reprendidos por la autoridad. Las 9 de la mañana, 29 minutos, tiempo de una nueva pausa. We'll be right back.
Maussan celebró las declaraciones de exmilitares de Estados Unidos sobre la vida extraterrestre y, como lo han hecho desde hace muchos años, afirmó que no estamos solos y que estamos siendo visitados. A través de un video en sus redes sociales, el ufólogo mexicano calificó como histórico este 26 de julio, cuando los soldados afirmaron bajo juramento que el gobierno estadounidense tiene naves y restos de seres no humanos. Este 26 de julio será recordado como un día histórico, un verdadero parteaguas en la historia de la humanidad. Sin duda se trata de una de las noticias más importantes que se hayan generado en toda la historia de los seres humanos, es decir... Sí. Vamos a los espectáculos. Luces, cámara, acción, espectáculos, telereportaje. Paola Telles, buenos días. Buenos días, Emanuel Auditorio, y por segunda ocasión la comediante Mariana Echeverría y el portero Óscar Jiménez perdieron a su bebé. La conductora y el futbolista del América dieron la lamentable noticia en redes sociales, y es que apenas el pasado 11 de julio había anunciado la llegada de su bebé arcoíris. Sin embargo, la famosa aseguró que saldrán adelante por Luca, su primer hijo nacido en 2019. Imaginamos y dimos por sentado una vida a tu lado y ahora tenemos una vida sin ti. Te imaginamos cuidándote y guiándote, pero el plan salió otra vez al revés, escribió Mariana. Cabe recordar que en febrero de este año la pareja también perdió un bebé luego de que sufriera un aborto espontáneo a las 6 semanas de embarazo. Y la salud de Lolita Ayala ha preocupado a muchos luego de que se le vio caminando con ayuda de un bastón y portando un tanque de oxígeno. Y es que desde que sufrió un aparatoso accidente aéreo en 2015 no se le ha visto mejoría. La conductora fue vista en el homenaje a Talina Fernández, el cual fue organizado por sus hijos Patricio y Jorge Levy. Al salir del recinto dio una entrevista a medios en donde expuso que todo ha empeorado desde su accidente. Sostuvo que el bastón es un apoyo para su pierna derecha. En el caso del oxígeno dijo que siempre ha sido una recomendación médica, pero lo usa más en la Ciudad de México, donde siente que le falta el aire por la altura sobre el nivel normal. Y finalmente, decirles que el actor Angus Cloud, de 25 años, fue localizado muerto ayer lunes en su residencia de Oakland. Alcanzó la cima de popularidad por su personaje Fesco en la exitosa serie Euphoria de HBO. La semana pasada, el actor tuvo que lidiar con la pérdida de su padre, por lo que se estima porque su fallecimiento está ligado al impacto emocional. En un comunicado, la familia busca utilizar la trágica situación como una oportunidad para crear conciencia sobre la salud mental y la importancia de no dejar solos a quienes pasan por un mal momento. De igual manera, Cloud participó en videos musicales de artistas como Carol y Becky G. En el auditorio, los espectáculos. Doctor Eliseo Gordillo Ramos, detección, tratamiento y control permanente en los pacientes diabéticos que no pueden controlar su azúcar. Experiencia en el procedimiento quirúrgico en las lesiones del pie diabético y control de la presión arterial alta para evitar el riesgo cardiovascular. Doctor Eliseo Gordillo, en Callejón Puerto Escondido 705, en el centro de Villahermosa, cerca del Parque Juárez. Teléfono 9933-128770. Celular 9931-776768. Doctor Eliseo Gordillo Ramos, por la calidad de la salud, sobre la profesión. 470668. Vamos con más información en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas. Este 30 de julio, la organización Reinserta informó que en México al menos 20,000 niñas y niños y adolescentes son víctimas de trata al año, además que 30,000 han sido reclutados por el crimen organizado en nuestro país. Son datos terribles, monstruosos, terroríficos. 30,000 niños reclutados por el narco y 20,000 niños han sido objeto de trata al año. Datos terribles, 30,000 niños que ya fueron marcados, que vivieron situaciones extremas, que va a costar mucho que vuelvan, si tienen esa oportunidad, porque a veces ni siquiera la tienen, de reintegrarse a la sociedad. Terribles datos, porque además le están pegando a lo más valioso, a los niños y adolescentes, y entonces el daño en muchos de los casos es irreversible.
las 9:35. Ceci Flores es presidente fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Respondió a la negativa del presidente López Obrador de reunirse con ellas al asegurar que su gobierno ha hecho todo para atender sus demandas, además de que consideró este requerimiento como una politiquería. En un video que publicó en Twitter, la activista invitó al mandatario federal a que las acompañe una búsqueda para que pueda cambiar de opinión. Si usted no nos quiere invitar, no nos quiere recibir, pues nosotras lo invitamos a que nos acompañe en una jornada de búsqueda, lo digo con todo respeto. Quizás sienta un poco lo que sentimos y cambie de parecer. Usted conoce la tierra, pero no lo que hay debajo de ella. Que a eso nos dedicamos nosotras, a escarbar y que brote de este país lo que muchos entierran y donde no hay nada digno. Acompáñenos y verá que cambia de opinión. Si no es así, pues no lo volvemos a buscar. Las 9:36. Y los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo para el refuerzo de la seguridad de Huimanguillo. La Sedena desplegó 300 efectivos en colaboración con la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Seguridad Pública de aquel lugar. El comandante de la 30ª Zona Militar, general Héctor Francisco Morán González, enfatizó que la estrategia estuvo de esfuerzo de los tres niveles de gobierno e instó a desempeñarse de manera profesional con honor y lealtad. Y la Fiscalía de la República, Delegación Tabasco, aseguró un total de 5.250 litros de hidrocarburo en Paraíso. En un comunicado dio a conocer que, derivado de una carpeta de investigación, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio otorgó una orden de cateo a un inmueble ubicado en esta localidad. Refirió que, en coordinación con Sedena y Guardia Nacional, realizaron el cateo y en el lugar, que se ubica sobre la carretera principal de Las Flores, incautaron tractocamiones y vehículos. Detalló que en el sitio había un tractocamión con placas de circulación de Chiapas, otro acoplado a un semirremolque tipo tanque con placas de Veracruz. Agregó que esta unidad tiene capacidad de 15.000 litros y estaban cargados al 5% de su capacidad. Y un grupo de sujetos armados bloqueó la carretera 211 en el tramo Mazapa de Madero Motocintla en la región Sierra Madre de Chiapas, incendiando camiones de carga. De acuerdo a los reportes, fue desde las 4 de la mañana de ayer lunes cuando los encapuchados bloquearon la vía, incendiando tres camiones que habían sido retenidos desde el sábado. En el lugar, que está a 43 kilómetros de frontera con Comalapa, también dejaron una narcomanta diciendo que iban por el pueblo oprimido de Comalapa para liberarlos del cártel Jalisco Nueva Generación. Lo anterior forma parte, según los que saben de esto, de la disputa que hay entre estos dos grupos delictivos. Y con más de 100 homicidios dolosos, julio de 2023 cerró como el mes con mayor cantidad de casos de este delito en la historia reciente de la ciudad de León, en Guanajuato. De acuerdo con un recuento de asociaciones civiles, tomando como base notas periodísticas, hasta el pasado domingo en la capital de aquel estado se habían registrado 102 homicidios. Y en México, matar un policía muy rara vez implica una consecuencia para el agresor. Un dato grave esto. De 2018 a junio han sido asesinados 2.482 uniformados en todo el país. Estadísticamente, cada día se reporta la muerte de al menos un oficial. Quienes siguen en activo trabajan desprotegidos, mal pagados, mal capacitados, mal equipados y prácticamente abandonados. Laboran jornadas largas y todo esto en condiciones que los pone en riesgo de muerte. Todo esto también a juicio de la Asociación Civil Causa en Común, que da seguimiento y recopila datos de esta naturaleza desde el 2018. Para la organización, estos casos son una afrenta directa al Estado y está la indolencia de los gobiernos y la social, que buena parte de los homicidios quedan registrados solamente en las páginas de los periódicos. Y la Policía Nacional de España informó que fue detenido en Madrid el líder del cártel de los Zetas en Europa, que dijo es un gran golpe contra la organización criminal mexicana. Indicó que este operativo fue en conjunto con la Policía Nacional de Colombia y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y es el segundo de mayor alcance contra los cárteles mexicanos en España. Y para apoyar en el operativo de seguridad de Estrella Solitaria de Texas, el gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, indicó que envió 50 elementos de la Guardia Nacional a la frontera de Estados Unidos con México.
Señaló que con este despliegue que ordenó desde principios del verano se busca enviar un fuerte mensaje del compromiso que tienen de defender las fronteras, la ley y el orden de los Estados Unidos contra la migración. Refirió que el envío de los 50 elementos es la respuesta a la solicitud del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, iniciativa a la que se han sumado los también gobernadores de Florida, Ron DeSantis, y de Arkansas, Sarah Sanders. Oportunidad de trabajo con Holandia, solicita vendedor de helados. Hombre o mujer de 25 a 45 años, puntualidad y compromiso, disponibilidad de horario, ubicación del negocio, Parque Juárez. Interesados, llamar al 99-31-65-41-61. Jesús Hernández Antonio pide a Alberto Naranjo un número telefónico donde pueda comunicarse con él. Quiere plantearle un asunto personal. Juan Gabriel Torres Pérez dice que es discapacitado visual, que ha solicitado el apoyo a la Secretaría de Bienestar desde hace 5 años... y hasta el día de hoy no tiene respuesta, pide la intervención del gobierno federal. La familia Ramos López comunica a familiares y amigos de María de los Ángeles López Valenzuela, que falleció hoy a las 6:30 de la mañana. Su cuerpo lo están velando en la ranchería Rivera Alta de Jalpa. La hora del sepelio, noticias en Flash. Román Aque Martínez llama a la presidenta de Teapa que mande a arreglar los registros en Villa Juan Aldama, que está causando accidentes, como ayer que cayó una persona adulta mayor. Paulino Bando Almeida invita a familiares y amigos a rezo de 11 meses en memoria de Silvia Cerino Madrigal mañana a las 4 de la tarde en la ranchería Vainilla, Nacajuca. Luz del Alba Martínez Jiménez dice que ayer inauguraron el barrio mágico en Centro, pero no sabe a qué le pueden llamar mágico si está en malas condiciones, que hay mucho puesto y que primero debieron ponerlo bonito, dice Luz. Felicitaciones para Oscar Cantón Cetina en su cumpleaños, de Fernando Cetina Mateo, de Olivero Silva Burelo, de Federico Aparicio Estrada. Oscar, muchas felicidades. Silvano Correa Pérez saluda, felicita a Agosto Rivera 31 veces porque durante 31 días va a celebrar su onomástico. La familia Lombardini Rodríguez invita a familiares y amigos a rezos de cabo de año en memoria de Emery del Carmen y Carlos Jesús Lombardini Rodríguez. Mañana miércoles a las 11 de la mañana y 4 de la tarde en Méndez 4015 de la colonia Tamulté. María Elena Villarreal Vázquez felicitan a Lorena Borregar y Alberto Naranjo por las decisiones y convicciones que muestran en la entrevista. El señor Daniel López de la Cruz y familia saludan y felicitan a su compadre, el señor Leoncio López Montoya, que hoy está de cumpleaños. Le piden a Dios que le dé salud y mucha felicidad. Y yo aprovecho también para agradecerle el detalle a Daniel López de la Cruz. Gracias. Evaristo Moscoso McDonnell dice que ya escucharon que el acueducto de Usumacinta no ha comenzado y que Juan Manuel Fósil, a quien califica de corrupto, lo está criticando, no tiene otra cosa que hacer que hablar del gobierno federal, estatal y municipal, que es 100% negativo, como Manuel Andrade y como Javier Cabrera, que nunca han hecho nada por Tabasco. Las 9:43. La certeza de que estamos siendo visitados, de que los Estados Unidos tienen naves recuperadas, tienen cuerpos recuperados, de que la tecnología que están enfrentando los pilotos de combate, pues realmente es muy superior a la tecnología humana. El testimonio dado por tanto por David Grosch, David Fravor y también Ryan Graves será recordado por todos los tiempos. El periodista deseó que la noticia cambie y una a la humanidad y que se emprendan acciones para evitar el calentamiento global, por ejemplo. Además, dijo que se abre la posibilidad de poder viajar hasta otros planetas, pero es cuestión de tiempo y de superar los enormes retos que existen ya, como la crisis climática. La humanidad es una sola y que este planeta es uno solo, que tenemos que hacer algo para evitar el calentamiento global y lo tenemos que hacer juntos. Por eso es tan importante este fenómeno. Además, nos abre la posibilidad algún día de hacer lo mismo, de poder viajar hasta otros planetas y desde luego de superar los enormes retos que nosotros mismos nos hemos puesto, es decir, la crisis climática. Jaime Maussan consideró que ahora se debe buscar la comunicación con los seres no humanos, ya que eso sería lo que realmente tendría un impacto con la humanidad. Finalmente se dijo satisfecho de la misión cumplida, aunque tomó tiempo, afirmó que la verdad está aquí y toda la humanidad debe disfrutarla. Si me preguntan qué es lo que sigue, yo considero que es la comunicación. Telereportaje. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó que en cualquier momento le va a llegar la imputación por el asalto al Capitolio ocurrido en enero de 2021, que consideró como una interferencia electoral por parte de la administración de Biden. En redes también se refirió al fiscal especial encargado del caso, a quien llamó desquiciado.
El exmandatario republicano describió la posible imputación como otro intento de encubrir las malas noticias sobre sobornos y extorsión provenientes del bando de Biden. Las 9:45. Y pese a las acusaciones en su contra y de que Harold Hamm, el magnate, le retiró su apoyo, Donald Trump sigue encabezando las preferencias dentro de las primarias del Partido Republicano, y esto en pos de la candidatura presidencial del año anterior, y de acuerdo con The New York Times, lo ubican con 54%, en tanto que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ubica en un segundo lugar muy lejano con el 17%. El resto de los aspirantes a republicanos, como Mike Pence, el ex vicepresidente, el senador Tim Scott y la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, apenas alcanzan 3%. Respecto al caso judicial que se sigue contra el expresidente, The Washington Post informó que Trump ha gastado más de $40 millones en abogados. Increíble, a pesar de todos los escándalos, de sus formas de ser, etcétera, 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 cómo se exhibe, cómo es grosero, podríamos decir muchas otras cosas, sea... Sigue el ánimo. Sea el candidato, ¿no? Sea la opción, sea la alternativa de su partido, de los republicanos. Las 9:46. Construye tu casa en el mejor lugar, Quintas Campestre, María Magdalena. Lotes de 10 por 20 de $800 el metro cuadrado. Aparta con el 10%, ubicados en Paseo Real de la Victoria Centro. Informes al 9931-650217. Bueno, rápidamente les doy a conocer que a mediados de agosto, Morena iniciará el proceso para seleccionar a las casas encuestadoras que realizarán los sondeos para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la 4T. Esto es lo que ventila el dirigente nacional del partido, Mario Delgado, en entrevista con Ciro Gómez. Vamos a hacer un sorteo, eso lo tiene que hacer la comisión de elecciones, de la que formo parte junto con la comisión de encuestas. Yo creo que lo vamos a hacer por ahí del 15 de agosto. Vamos a hacer un evento público transmitido en redes, vamos a abrir los sobres, los vamos a meter a una tómbola y vamos a sacar 4 casas encuestadoras que no repita 2 de algún aspirante. Y Juan Manuel Fósil informó que el PRD tiene 11 prospectos de cara a las nominaciones de candidatos para las presidencias municipales. 10-11 municipios ya tenemos. También esto que nos quede claro, tenemos ya candidatos del PRD. En el momento que haya una alianza, pues tendremos que ver qué partido de la alianza tiene al mejor candidato y pues tendríamos que darle prioridad. Falta paridad. Falta la alianza, lo saben todos. Bueno, yo en lo personal a todo mundo se lo digo, porque les digo que si quieren ser candidatos hay que meterle, hay que caminarle. O sea, que no se emocionen tanto, todavía no lo aseguren. Pues tanto. Que se emocionen para caminar, que se emocionen para estar al frente de la gente, y solo así puedes garantizarte una candidatura. Si estás metido en tu casa esperando los tiempos, como dicen algunos, oye, ¿qué tiempo esperas, hermano? A que te vayan a buscar a tu casa, pues ya nadie te va a ir a buscar, y cuando a ti se te ocurra, pues ya... Todo el mundo está con candidato, así que ya no vas a hacer nada. Las 2 de la mañana, 48 minutos. En las calles. Ahora. Telereportaje. Redondo, ¿qué novedad? Noel, te saludo desde la avenida Usumacinta, y es que ya esta mañana comenzaron los trabajos de este tramo A del acueducto de Usumacinta, los cuales había alertado ya el Ayuntamiento de Centro, también por los cierres que se estarían realizando hasta hace unos momentos. Estos señalamientos se encontraban obstruyendo uno de los carriles, de los dos, abiertos a la circulación en el sentido que va desde Usumacinta hacia el monumento a Sánchez Magallanes. Sin embargo, pues debido a la complicación que se estaba generando en la zona, un agente de la PEC los retiró, ya que expuso que no es viable de momento tener cerrada la arteria si no están realizando ningún trabajo en esta zona. Sin embargo, más adelante, ya justo en el cruce de los semáforos, hay una retroexcavadora que en breves minutos iniciará a romper el concreto hidráulico para comenzar con estas labores pertinentes. Hay varios agentes de la PEC que están tratando de agilizar la circulación, y en cuanto al tráfico, pues lo que han referido los automovilistas es que la fila ya llega hasta la Fuente Maya, si es un tramo considerable. Si usted pretende transitar por esta zona, mejor tome rutas alternas. Recuerde que ya se había dado aviso de estas labores y las complicaciones que estarían generando. Sin embargo, pues puede tomar algunas otras rutas, por ejemplo, la colonia Gil y Sanz. Esta también te podría llevar hacia la avenida Ruiz Cortines, entre otros sitios que
podrían dar una fluidez más avanzada a la circulación vehicular. Emanuel Auditorio, este es mi reporte desde las calles. Las 9:50, pues va a ser un tema que va a estar por los próximos meses en el ánimo de todos, así que a tomar previsiones. Pasando por una situación difícil, la tanatóloga Elia Gorrola te apoya emocionalmente en cualquier tipo de pérdida de un ser querido, de una relación, de un trabajo, de una amistad, de la salud. Contáctala al 99-32-20-38-40 y como un guerrero volverás a enfrentar la vida. Bueno, luego de que el PRD prácticamente hizo oficial que apostará por Armin Marín como candidato por la alcaldía de Zapata, el dirigente estatal del PRI, Dagoberto Lara, sostuvo que será una vez conformada la alianza cuando se definan los abanderados, y estos serán quienes tengan mayoría en las encuestas de proyección. Pues nosotros siempre vamos a ver con buenos ojos quienes representen las mayorías en cada uno de los municipios. Emiliano Zapata es un bastión que ha estado en los últimos años de un vaivén a otro y que tristemente por la incongruencia de algunos liderazgos que se pasan de un partido con otro, pues se han estado yendo hacia la mafia guinda y que hoy muchos zapatenses están en desacuerdo con ese tipo de gobierno. Y pues bueno, Armin Marín es una expresión más en ese municipio, como hay otras expresiones que quieren hacerlo. La alianza que se tendrá que concretar en Tabasco en los próximos meses se definirá por quien tenga las mayorías en las encuestas favorables a esa persona. Y el presidente del Consejo Estatal de Morena, Raúl Ojeda, se reunió ayer con el coordinador de los diputados del PRD en el Congreso, Héctor Peralta Grapín. El morenista compartió una imagen de la reunión que sostuvo, en la que dijo intercambiaron puntos de vista. Además, destacó que los une una amistad que privilegian más allá de sus diferencias. Vamos con la correspondencia. La familia Alcudia Magaña invita a familiares y amigos a rezos de novenario en memoria de Juana Alcudia Magaña, hoy y todos los días a las 5 de la tarde, en Ranchería Barrancas, Iguanal, Ejido González de Centro. Otra situación a considerar a propósito de la movilidad en la ciudad: vecinos de la colonia Tasta reportan que en la avenida Niños Héroes, a la altura del kinder, están componiendo las calles y las banquetas ya con maquinaria incluida. Están raspando calles, hay maquinaria atravesada, para que también pues tengan esta comprensión. Max Mar Méndez trata de localizar una parrilla delantera con la placa WMA 976B del estado, que extravió ayer a las 9:30 de la noche por Chedraui Mina. Informes al 99-31-76-43-92. José de la Cruz Hernández dice: Lorena Burregar, que tengan cuidado al expresarse, que no ofenda, que solo estaba hablando, según me dice, a lo tonto. En Coraroma de Mujer, ya en pocos minutos, el mejor corte de pelo según la forma de tu cabeza. A las 3 de la tarde, Deportes en Flash, transmitiendo la Peña Beisbolera desde el Divino Cielo Café en Plaza Bugambilia. El invitado, Gonzalo Medina, el presidente de los Olmecas. A las 5 de la tarde, Vete de Hit, programa de música nueva. Antonio López Báez saluda a Lorena Borregar, a Pedro Gutiérrez, Alberto Naranjo, por su decisión de participar en la organización del Frente Ciudadano. Del Ayuntamiento de Centro y de Atención Ciudadana de Palacio de Gobierno, también están en telereportaje atendiendo al auditorio. Ezequiel Morales Sánchez dice a Lorena Borregar y Alberto Naranjo que dejen de molestar, que pura mentira es lo que dicen. Gloria Morales Cardosa y Freddy Domínguez Jiménez felicitan a su nieto Freddy del Carmen Domínguez Jiménez por su cumpleaños. Escuchan en Medellín y Pigua, segunda sección. Juana Marín dice a Lorena Borregar que no diga mentiras, que va a desaparecer el INE, lo que va a desaparecer son los corruptos. José de la O de Villavenito Juárez, San Carlos Macuspana, felicita a Oscar Cantón en su cumpleaños. Elvadoris López de la Cruz dice que a Lorena Borregar y a los que le acompañaron, que todo el país ya está avanzando a la cuarta transformación, y aunque Obrador no fuera de Tabasco, están en la cuarta y lo apoyan. La información deportiva. La información deportiva. En telereportaje. Los Olmecas de Tabasco y los Piratas de Campeche dividieron honores el día de ayer. El primero fue para el equipo Cabezón, una carrera por cero. Después para los filibusteros, 2-0. Hoy Olmecas van de visita al Estadio de los Tigres allá en Quintana Roo para sostener una serie de 3 partidos. Y finalmente, para lo que resta de la semana, enfrentarán al Águila de Veracruz en el Puerto Jarocho. El único refuerzo que se anuncia por parte de los Olmecas es el catcher Arturo Nieto, venezolano. Pues a ver qué tal le van los Olmecas. Y la directiva lanzó también la información sobre la venta de boletos para los playoffs que van a arrancar la próxima semana. Todo parece indicar que Olmecas iniciará en casa. Viernes, sábado y domingo la venta será al público en general a través de la página de boleto.mx y en taquillas del estadio a partir de las 10 de la mañana.
los aficionados vitalicios y para personas que no el mecabonos de este año van a tener los primeros días de esta venta. Y las grandes ligas presumieron que la semana pasada fue la mejor en los últimos años en cuanto a la asistencia de aficionados a los estadios. De acuerdo a la organización deportiva, los 88 juegos disputados durante la semana promediaron 34.432 personas por juego, superando así los números registrados en junio del 2012. Las grandes ligas han pagado 185 millones de dólares a los jugadores de las ligas menores que alegan violaciones de las leyes de salario mínimo. La Major League Baseball informó que había transferido el dinero que se espera se realice los depósitos antes del 14 de agosto. Y el exfutbolista del Barcelona, Dani Alves, fue procesado este lunes por la madrugada que sigue su caso por la presunta agresión sexual que habría protagonizado el 30 de diciembre en la capital de Cataluña. De acuerdo a agencias internacionales, esta misma semana enfrentará al juzgado 15 de Barcelona para conocer la voz de la magistrada, la determinación. Está contemplado que Alves pueda pagar una fianza de 150 mil euros, algo así como 2.760.000 pesos. Y en el Mundial Femenil, Australia ha eliminado 4-0 a la campeona olímpica Canadá. Vuelve a su casa en una eliminación inesperada. Inglaterra goleó a China 6-1, en tanto que será Dinamarca. Dinamarca 2-0 a Haití. Y Jorge Rubalcaba va a dejar los Pumas para irse al estándar de Lieja, a la Liga de Bélgica. Ya estará este mexicano. Y listos también los 16avos de la Ligas o de la League Cup. Las Chivas han quedado fuera, así que los clubes de la MLS lograron la mayoría de los boletos, 20 en total, frente a los 12 de la Liga Mexicana. El director técnico del Barcelona, Xavi Hernández, adelantó que seguirán buscando refuerzos al considerar que su equipo no está a la altura de su más grande rival, el Real Madrid. Durante su gira por Estados Unidos y tras conseguir una victoria de 3-0 en el Clásico de España, Xavi aseguró que la directiva y el presidente del club están en la lógica de llenar los vacíos que faltan. Y el defensa español Jordi Alba se sumó a las prácticas como nuevo futbolista del Inter de Miami en la Major League Soccer, donde volverá a jugar con Lionel Messi y Sergio Busquets. A inicios de abril, el árbitro mexicano Fernando Hernández Gómez fue captado por las cámaras de televisión dando una patada al futbolista del Club León, Lucas Romero, tras una jugada polémica en la que el jugador había sido amonestado. Por ello, la Federación Mexicana de Fútbol decidió aplicar la norma y sancionar durante 12 partidos al silbante, quien no pudo dirigir un solo encuentro hasta la semana pasada, donde fue el encargado del duelo amistoso entre Atlético La Paz y el Sporting de Gijón. Y casi 7 meses después de sufrir un paro cardíaco en pleno partido, el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, regresó a las canchas para entrenar con el resto de su equipo. Él dice que le gustaría tener este proceso, que no se siente en su mejor nivel, pero que hay fuerza para empezar de nueva cuenta. Y el entrenador Omar Quintero dio a conocer a los seleccionados mexicanos llamados para enfrentar la Copa del Mundo de Filipinas 2023, organizado por la Federación Internacional de Básquetbol Asociación, la FIBA. Se trata de 14 elementos y destaca Paul Stoll, que es un extranjero y que ahora el mexicano, Jorge Gutiérrez, Moisés Andriassi, Iván Montano, Francisco Cruz, Orlando Méndez, Gabriel Girón Jr., Gael Bonilla, Fabián James, Héctor Hernández, Jorge Camacho, Israel Gutiérrez, Joshua Ibarra y Daniel Amigo. Su hija Isabel Leticia Zacarías felicita a Graciela Pintado Marshall, que hoy está de cumpleaños. Se escuchan en la colonia Gaviotas Norte. Su mamá, hermanos, hijos y sobrinos felicitan a Marco Alberto Ramón Díaz, que está cumpliendo años. Escuchan en la carretera a Frontera, frente a la torre de la XCBT. Un saludo y felicidades. Marité Osorio Luna felicita a Oscar Cantón en su cumpleaños. Miguel Ángel Jiménez Juárez llama al supervisor de supervisores de la Bimbo que se comunique al 917-402-5556 por un asunto personal. Terminamos hasta mañana, Dios mediante, a las 7 en punto, en que trataremos de presentar la edición 23689 de Telereportaje, con personajes de la vida real, con sus alegrías, con sus tristezas y a veces con sus grandes tragedias. Que la suerte, que la vida y que la salud sea con usted.